Hola, molt bon dia a tots, benvinguts i benvingudes a este nou directe, a la 13a edició del Triatló Ciutat de Gandia. L'any passat ja ens vam estrenar en esta prova que ja és tradicional en la ciutat de Gandia, en la platja de Gandia, en un lloc tan espectacular com és este. I este any, després de l'experiència de la passada campanya, on ens va caure una aigua de porc, este any volem tornar a repetir, tornar a estar amb vostès per a que gaudiu en directe d'un triatló que ja una vegada més torna a ser històric, bueno, perquè estem en un lloc espectacular, perquè la participació torna a ser de 10 i perquè l'organització un any més, bueno, jo crec que ja perd totalment els adjectius. Estem, com sempre, amb José Vicenç. José, molt bona esperada. Molt bon dia, molt bon dia. És la costum, és la costum. Que ens hem alçat molt matí, Marc? Així estem en un lloc privilegiat, com bé has dit. A més, en un dia fantàstic, res a voler l'any passat. En una mica de vent, això sí, però, per supost, anem a estar en els protagonistes, en les xiques que ara van eixir, després els xics, bueno, en definitiva, en tota la gent que creuarà la meta, nosaltres estarem també allà a peu de meta, però a veure com són les sensacions d'este triatló, esperadíssim, després d'esta pandèmia que ja hem deixat darrere i que ara segur que serà un èxit rotund. Estic segur que és un èxit, igual que és un èxit el pedazo de cotxe que tenim darrere nosaltres, És brutal, este Hyundai Tucson híbrid espectacular per a que se n'aneu en ell sempre que vos doni la gana. Després entrarem, el veurem i gaudirem un poc també d'aquest supercotxe de Moi Motor, ja saben que, no sé si ho saps, però li han otorgat el premi a millor concessionari Hyundai de tota Espanya, a Moi Motor. Espectacular, la veritat. Després parlarem d'aquest Hyundai Tucson. Vaig intentar a veure si... Si deixen que mos l'emportem, jo crec que està mal. Bueno, anem a negociar. Anem a provar, anem a provar. Anem a provar a veure què tal, perquè té bona pinta, té bona pinta, Marc. I per dins, després el veureu, és una autèntica passada. Bueno, José, jo crec que és moment ja d'anar preparant-nos, posant-nos en les nostres posicions, perquè està a punt de començar. Sí, sí, anem a posar-nos ja en feina, anem a... Imagina que hi ha molts convidats que tens al set de Telesafor i, per supost, ara mateix... Bueno, te deixo el micro perquè està a punt de començar. Pues ara ens anem amb Marc Oliva, que, com bé hem dit, té molts protagonistes, molts convidats que va a tindre i que anem a parlar molt d'este triatló, d'esta edició especial que fem així en directe a Telesafor, a la televisió de Gandia. Recorden, també estem a streaming, telesafor.com, quan ja són les 9 en punt del matí i està a punt de començar aquesta prova de fèmines en la que veurem primer com es tiren a la mar. Sí, com escolten, com es tiren a la mar. La temperatura és un poc baixa, però en el neopreno crec que no ho notaran quasi. Bueno, Marc Oliva, ja estàs ahí dalt. Ja estem en el set, ja està tot enllestit. Ahí veuen les xiques que estan preparadíssimes per a que comence esta 13a edició del triatló Ciutat de Gandia. I jo voldria que sapiguereu, que coneguereu, que estic amb un dels millors triatletes, per no dir el millor de la nostra ciutat, el que més sap de triatló de Gandia, molta diferència, i evidentment sempre ens volem juntar amb els millors. Ell és Miguel Fernández. Què tal? Bon dia. Bon dia, Marc. Encantat. Tens permís total per a parlar en valencià o en castellà. Tu manes, Jo parlaré en castellà. Bueno, què tal? Dia molt bo al final, per a viure este triatló Ciutat de Gandia. A pesar un poc de l'aire, no? Ara parlarem del tema, però comparat a l'any passat, este triatló és una passada. Sí, comenzamos bien lo que tú dices, teniendo en la memoria el año pasado, que tú te acordabas, este año parece ser que podremos disfrutar. Bueno, estem, com dèiem, a punter de començar el triatló Ciutat de Gandia. Ja estan les xiques preparades. Conta'ns un poc, mentre es claven a l'aigua, com serà un poc l'organització d'este triatló Ciutat de Gandia, perquè tinc entès que les xiques entraran directament a l'aigua
Están todos preparados para pasar el control también, me imagino, que de chips. Miguel, comes un poblar de animación, comes la isida de este triatlo. La isida, Dick, las chicas entrarán desde el agua, me imagino. Sí, porque la pasado sí que dicen desde el pantalón, desde tal, este año sembla que farán desde el agua, ¿no? Sí, siempre que sea desde dentro del agua será más cómodo para que nosotros podamos seguir la prueba. Y ahora veremos cómo comienza la prueba. También es importante que se ha intentado colocar por parte de la organización una alfombra para evitar a la salida pisar piedras, que claro, son cosas molestas. Y bueno, vamos a ver si el viento nos deja pasar una buena mañana. Bueno, estamos... el tema de l'aire, la veritat que és prou complicat, sobretot pel tema de que m'imagine que el moment d'eixida de l'aigua i el moment de la bici seran els més molestos, no, per l'aire. Correcto, y lo más importante es lo que acabas de decir, más que el agua y las piedras, lo más importante será hoy el viento, que va a ser muy, muy, muy divertido. Muy divertido. No sé yo si divertido es la palabra que no utilizan los y las triatletas. Hoy solemos decir que hay que ir en compañía en la bicicleta y hacerse amigos, no ir solo. Bueno, está prácticamente... Ahora me imagino que el que van a hacer es pasar por control de chips, por los jutges, ¿no? Sí, eso es. Porque hemos de recordar que esta prueba entra dins del circuito provincial de triatló. Per tant, bueno, és una prova consolidada i una prova on els jutges han de marcar en tot moment la normativa i el reglament. No és fem un triatló, no, és una prova que està dins. És una prova federada i dentro ja del circuito provincial, i que además és una prova que té ja la seva experiència. Ja lleva... 13 ediciones. No és la primera edició, que hi ha moltes ciutats i pobles de la Comunitat Valenciana que estan començant ara a fer su primer duatló, primer triatló, i aquí ja tenen experiència. Yo quería preguntarte, Miguel, si mientras entran las chicas al agua, si tú tenías ganas de estar aquí. Te pregunto. ¿Por qué te pregunto esto? Porque el año pasado quedaste segundo. Sí. Me imagino que lo que tú tenías ganas es de estar nadando en bici y corriendo, obviamente. Sí, pero esto es otra manera de divertirse. Y como te decía antes, fuera de la antena, pues mira, aproveché para cansarme ayer en una vuelta PU del circuito de la Marina. Y ahora, pues a disfrutar aquí contigo. No, dilo bien. Y viéndolo. A cansarte ganando. Sí. Dilo. Las cosas como son. A cansarme ganando. Ganando. Porque ganó. Miguel Fernández ganó también. No solo ganas triatlones, también ganas en pruebas, en carreras populares, en los 10K. El otro día en la travesía también creo que quedaste segundo, ¿no? ¿Tercero? No, de ahí quedé no, mucho ahí, más para atrás. Más para atrás, ¿no? Nivel de la leche. Me he flipado. Estuvo divertido. Sí, me he flipado, ¿no? Ahí había... Joan, Xavi... Miguel Bou, Xavi Signes, estuvo muy también. Bien. Joan Xavi Muñoz. Xavi segundo y seguí, perdón. Joan tercero. Eso es. Muñoz. Ahí estamos. Bueno, también tres bestias de la natación. Parece que están... Desde aquí, ¿no? Vemos cómo las chicas están ahí preparándose para entrar al pantalán. Son las 9:05, supuestamente ya en breve comenzarán. No veo del todo por la furgoneta, pero ya deben de estar. Sí, están ahí haciendo la preparación. Luego hay que recordar que 10:45 arrancará los chicos, la prueba de chicos, siempre es una horita más tarde, que es cuando empezarán, bueno, no, las chicas tardarán 1:15 más o menos las primeras, sí, ¿no? Eso es. Por ahí estará. Eso es. Y así que mientras vemos la natación de los chicos, probablemente veremos las primeras llegadas de las chicas a meta. Sí. Y luego a las 11 empieza uno de los trofeos, digamos, competiciones más chulas también, sí, es la universitaria. Eso, se celebra el campeonato universitario de la autonómico, digamos, de la Comunidad Valenciana. Y ahí será también muy, muy interesante porque viendo los listados hay cuatro chicos de muy, muy buen nivel nacional, no, ¿sí?, autonómico, nacional. Y chicas también, hay dos chicas muy, muy importantes, así que estará divertido. Nos lo vamos a pasar bien y espero que ustedes con nosotros también muy bien. Recordar, ¿no?, que esta competición CADU, esta competición universitaria, como bien dices, es autonómica, está organizada por la Universidad de Alicante, si no recuerdo mal, pero participan la Miguel Hernández de Elche, el CEU de Valencia, la UV, la Politécnica, la UGI, la Jaume I de Castellón. Y bueno, es una prueba. Yo recuerdo cuando estaba en la Miguel Hernández, que se hablaba, yo he estudiado en la Miguel Hernández, tengo esa historia. Publicidad. Y, bueno, ya tiro un poquito para casa también, ¿no? Y recuerdo, y no es broma esto, que los torneos CADU son súper atractivos dentro de la universidad y todo el mundo se apunta, cada uno a su modalidad, evidentemente. Son muy valorados, ¿no? Yo al triatlón no. No, pero es que existía. Pero de todo, existen, de claro, todos los claro. Yo, nosotros hacíamos ahí torneos de pádel, de fútbol, claro, de fútbol, y la verdad te lo pasas súper bien. Y que siga mucho. Que siga, efectivamente.
y que siga la educación pública. Bueno, que están a punto las chicas de entrar en el agua, como decíamos, quedan alrededor de 400 chicos y chicas, ¿no? Creo que es sobre 300 chicos y no me acuerdo ahora mismo de las chicas, pero... un centenar de chicas más sí, o menos. Más 60, 80 personas después en el universitario. Hay que recordar que el año pasado sí que es verdad que superaron esta cifra, pero el año pasado no estaba la prueba de Avilés, que han puesto a última hora prácticamente, que ya estaba... Esta se organizó antes de que supiesen el triatlón de Avilés, que es una prueba nacional, y el que duatlón, tira, ¿no? ¿Será el campeonato de España duatlón? ¿Será? ¿Duatlón es? Pues duatlón. Bueno, también ha hecho que participantes que en principio estaban inscritos, claro, hayan dejado la inscripción porque ya se van a esa competición nacional. Es una pena, pues lo decía Alex, pero aún así, 400 triatletas entre chicos y chicas, la verdad que es una auténtica pasada. Más que suficientes para divertirse y pasar un buen día. Que yo le decía a Alex, que está muy bien, que es una competición nacional el triatlón. Alex Muñoz, estoy hablando, sí, en este momento, presidente del Club Triatlón Gandía. Alex, pero... Moisés Muñoz. Muñoz. Alex Moisés Muñoz. Alex Moisés Muñoz, hay que decirlo como Dios manda. Alex Moisés Muñoz, que abrirá hoy las aguas también del puerto de Gandía. Que decía, que le decía yo, irte por mucha competición nacional, irte a Avilés, teniendo este, claro, puerto... Eso estaba pensando, mira dónde estamos. Teniendo un 5 kilómetros por primera línea de la playa, teniendo esos 21 kilómetros de bicicleta, 21 y poquito de bicicleta, por la playa de Gandía... Por no ahí, lo cambio, dando, no te lo cambio. Hombre, ¿qué nacional ni qué nacional? Vamos para allá. Aquí es donde se disfruta del triatlón. Voy a utilizar un tópico que se utiliza mucho en el periodismo. Un entorno idílico. Un marco incomparable. Eso es. Y aquí estamos ya va, dándole nos indica todo. Alex, ¿Qué nos dice Alex Moisés? Que ya en breve va para allá. A partir de ahora se le llama siempre Alex Moisés, ¿no? No, solo de vez en cuando. Es normal, Alex. No. Que nos enfadará mucho cuando nos oiga. Le diré a nuestro compañero, intentará entrevistarlo después para hacer ese balance, José Vicens. Le diré que no le llame a Alex Moisés. No. No, mejor no, vale. Están ya entrando las chicas al Pantalán. Muy bien. Eso significa que esto está a puntito, a puntito, a puntito de arrancar. Esta 13 edición del Triatlón Ciutat de Gandía. Un triatlón que, recuerden, son 13 ediciones, pero no son 13 años los que lleva disputándose. Son algunos más, porque, por ejemplo, hubo un año de parón por la COVID, como se imaginarán. Y es una fecha, la de hoy, que el año pasado se tuvo que posponer por aquello también de la COVID, que fue un éxito a pesar de la lluvia, y que hoy lo que se va a demostrar también es que llueva, nieve o pedriegue, haga un aire de narices o tengamos un solecito perfecto, como parece que tenemos ahora, que ha parado un poquito el aire, pues este Triatlón Ciutat de Gandía es una de las pruebas más atractivas, con mucha diferencia, del triatlón de nuestra ciudad, del triatlón de la comunidad valenciana. Y bueno, es una auténtica pasada vivirlo aquí. Estaba viendo solamente una cosa importante, la salida, que desde aquí sí que se ve, será desde el agua. Se puede hacer, cuidado, desde el Pantalán. Ah, muy bien. Una salida desde el Pantalán o desde el agua. Y ahora quitarán este imitador de boya y ahora se producirá la salida desde el agua. Es una de las diferencias desde el año pasado a este. El año pasado se tuvo que hacer en rondas de 20... nadadores y nadadoras salían desde el Pantalán también por aquello de las distancias, de hace dos o tres años recuerdo también hicimos la salida desde el Pantalán detrás en el puerto, desde el último cerca de la gasolinera, y ahí tenías que saltar. Lo digo simplemente porque hay una diferencia entre saltar desde el Pantalán o desde el agua. Ahí intervendría normalmente la gente de los que somos triatletas. Si no hemos sido nadadores de nuestra etapa de joven, sí, no sabemos saltar tan bien al agua como, claro, las personas que han sido nadadores, se les salen las gafas y así evitamos todos los problemas. Ahí además se iguala más, ¿no? Es todo más, sí, más igualado entre todos según el nivel de natación. Ya, o sea, la diferencia la marca el nivel de natación, ¿no? La técnica, a lo mejor, del salto, que imagino que ayuda, ¿no? También. Sí, por los primeros metros, que compiten, es una parte fundamental de sus competiciones, el salto desde el bollete en la piscina, claro, y aquí desde el Pantalán. Recordad, esto es un triatlón sprint, significa que estos serán 750 metros de natación, que están a puntito de vivir en la categoría femenina, que está a puntito de arrancar. Sí. Luego, rápidamente, saliendo por la alfombra azul que han organizado desde el Club Triatlón Gandía, en lo que es la zona de Playa Varadero, irán a hacer la transición con la bici, 21,6 kilómetros más, sí, o menos, en hacer cuatro vueltas al circuito entre primera y tercera línea de playa,
y una vez terminen esto volverán para pasar por aquí para hacer la transición a los 5 kilómetros a pie. Arranca ahora sí la decimotercera edición del Triatló Ciutat de Gandia. Comienza la trecena edición amb les xiques ya totalmente ingestibles, totalmente preparadas. A mí es una de las imágenes que más me agrada. La mejor fotografía brazos, es, sí, es brutal, hasta que cada uno coge su ritmo, claro, ya pequeños grupos. El grupo se alarga, ¿no? La natación se alarga, cada uno su ritmo. Pero es este momento inicial, con todos los brazos, el agua, a mí me parece este contraluz, más yo estoy seguro que nos vamos a rodear por aquí de nadadores, de fotógrafos, porque este contraluz, miren por favor la imagen que tienen ahora mismo en Telesafor. Es una auténtica pasada, ¿eh? Es muy, muy bonita. Y cierto es que son las 9 de la mañana. En otras pruebas estamos acostumbrados de media distancia a salir a las 8, que a veces casi está saliendo el sol. Son las imágenes más bonitas, sin duda. Sin lugar a duda. Y además con este puerto detrás, con los amarres, con los barcos, con la ciudad de Gandía, con el solecito haciendo esa marca en el agua tan espectacular. ¿Sí? Apetece, apetece, no tenemos, te apetece. A ver, tampoco porque el agua tiene que estar congelada. Estará unos 14, 15. Ah, que, nada. No te creas. No digo. Hombre, con la camisa que llevas no, pero con un neopreno sí. Que me imagino que el neopreno que utilizáis en estas fechas es de lo gordito, ¿no? ¿O no? Sí, los neoprenos específicos para natación de aguas abiertas, que son totalmente diferentes de los de buceo, que la gente que suele usarlo no es lo mismo, suelen tener, mezclan grosores de 2, 3, 4 y 5 milímetros, nunca pasan de 5. Y por esto, chicos y chicas, por esto, televidentes, tenemos a Miguel Fernández, al mejor, al que sabe más de triatlón, porque nos dice hasta el grosor del neopreno, que obviamente yo no se lo hubiese podido decir. Siempre cuando hay una típica conversación, debate, que es que cuando los jueces, la misma mañana, por ley, por normativa, están obligados a decir si es opcional o no, ¿sí? O prohibido, en función de la temperatura del agua, en el momento que se pone permitido u opcional o obligatorio, siempre hay que llevarlo. Hay pocas ocasiones en las que la gente no se lo ponga si es opcional. ¿Por qué? Porque estarías perdiendo ventaja. Claro, además también el otro día hablaba con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Gandía, que ya saben, sí, que además de ser concejala ha sido nadadora olímpica y una crack número uno mundial, número uno del ranking mundial en su categoría de edad, que se dice pronto, en máster. Me decía, claro, los triatletas les suele gustar más nadar con los triatletas que no son pros de la natación. Correcto, sí, como bien decías, cualquier amateur, cualquier practicante. Porque también nos dan flotabilidad. Eso es, muy bien, ¿no? Dicho. Normalmente, como decimos de broma, se te ve el plumero, que si por ejemplo Mar comenzase mañana a nadar y hacer un triatlón, sería mucho más fácil para ti con la ayuda de un neopreno, porque es un poco de trampa, te levantaría el culete. ¿Estás intentando provocarme? Eso es. Hay que intentar enganchar a todo el que se pueda. Bienvenido sea a esta droga. Pero tú sabes que yo nado así al modo perrete, ¿no? Que yo no tengo ni idea de nadar. Se puede, ¿no? Quizás hasta lo llegamos a ver. Algunas personas que se agobian y hay tramos que hacen a perrete. No, lo que hay. Acaba de pasar, por cierto, por aquí delante. Es una de las penas que no podáis participar los miembros del Club Triatló Gandía, aunque esto también os honra, de esto hablaremos ahora. Pero acaba de pasar por aquí una de las mejores atletas del Triatló Gandía, Saida Perea, que todo lo que corre lo gana también, podríamos decir. Es buenísima. Sí. En bicicleta, en natación, obviamente, y corriendo. Pero sobre todo en la parte de bici, Saida Perea, que además compite también en competiciones nacionales de ciclismo, con el Triatló Gandía también haciendo triatlón y con la Peña Ciclista Beniopa, y es una auténtica crack, Saida Perea. Nos ha hecho una foto, si miran sus redes sociales seguramente saldremos, y las del club. Y aquí tenemos al principal organizador de todo, ¿no? Es una bestia lo de que Alex, deberíamos de darle su pequeño homenaje, ya que Alex Muñoz, que ya nos está trayendo un poquito de agua. Nos ha visto aquí, dice, estos charradores que no se callan ni bajo el agua, como ya hemos dicho en diferentes ocasiones, nos ha traído un poquito de agua para que... El mejor organizador que podíamos tener, Alex Moisés. Sí, ya lo hemos dicho, que abres las aguas del puerto de Gandía. Nos ha escuchado. Muchas horas, muchos días seguidos, ayer... sábado, correcto, creo que el viernes por la tarde ya estaban aquí, y hoy no sé si han dormido aquí, pero a las 6 de la mañana ya estaban por aquí, y uf, es un buen jaleo, un buen curro montar esto. Y por eso decía también que os honra, debo decir, el hecho de que no participéis ninguno de todos vosotros en la prueba. Son alrededor de 90 voluntarios y voluntarias
todos y cada uno de ellos del Club Triatlón Gandía, además de las ayudas, ¿no?, de Protección Civil, Policía Local, Nacional, de la Cruz Roja de Gandía. Evidentemente todas las ayudas son necesarias desde el Ayuntamiento de Gandía, etcétera, pero los 90 voluntarios y voluntarias son todos miembros del Club Triatlón Gandía, que tienen, entre comillas, prohibida la participación. Pero digo entre comillas porque también lo hacen con gusto, lo hacéis con gusto. El no participar, el no estar, el tener, el hacer que la organización de este Triatlón Ciudad de Gandía sea una auténtica pasada y bueno, pues podáis entregar, ¿no?, otorgar también a todos los que vengan una organización perfecta, hasta en los momentos más complicados, como fue el de la temporada pasada, el del año pasado, cuando el Triatlón Ciudad de Gandía se vivió bajo un auténtico chapuzón de agua, de lluvia, y aún así, todos y todas los participantes pues dieron un sobresaliente a la organización, a pesar, como digo, de esa, de ese triatlón pasado por agua. José Vicens, ¿cómo estás? Mucho viento, pero vemos bueno, a esa gran participación de féminas, que la verdad que han salido a tope, ¿eh? La hemos visto súper motivadas, y la verdad es que con ese extra de motivación a estas horas de la mañana da gusto ver esta triatlón, ¿eh? Yo debo decir, voy a contar una intimidad, José. A ver, cuéntame. Esta mañana he ido a recogerte para venir aquí al triatlón y estaba dormidísimo. Luego viendo a la gente aquí nadando, pero dormido, cuando digo dormido digo exagerado. Y cuando veo aquí la gente nadando, digo, ¿José sería capaz de meterse en el agua a las 9 de la mañana? ¿Estás loco? ¿En serio? ¿Sabes lo que estás diciendo, tío? No, ¿verdad? No, lo probaremos algún día, no estaría mal. Yo prefiero que se siga haciendo en directo, porque así tengo la excusa de no hacerlo. Sin problemas. Pero mira qué bien se ha puesto aquí el compañero, se ha puesto ahí para que el viento no nos dé. La verdad es que está haciendo bastante viento, pero bueno, no impide ni mucho menos la prueba, que la prueba se realice con todo éxito. Bueno, Miguel, por cierto, que a ver si en algún momento del triatlón, de la prueba, nos enfoca alguna cámara para que todo el mundo vea la camisa que se ha puesto. Nos ha engañado. Hawaiana. Hoy dijo que haría lo posible y no ha hecho absolutamente nada. He puesto Cádiz. Bueno, ha hecho ahí una simulación, Cádiz, ¿no? Ha hecho una simulación. Unos camioncitos. Sí, Cádiz de golf, parecen, ¿no? Es una camisa de negociaciones diplomáticas. Es un tío protocolario, que no rompe. Es un tío protocolario. A ver si en algún momento lo podemos echar. Está la mar de bien, la verdad. Cómo estamos aquí preparados en este set que nos ha montado, que por cierto, sí que es verdad que hemos tenido que quitar. Tenemos una carpita como el año pasado, pero este año no, por temas del viento, por temas de seguridad. Ya saben que lo primero es la seguridad y no nos la hemos puesto. Bueno, creo que tenemos una cámara ahí enfocándonos, me parece. Para que ahí, ahora nos agarran. Mira, lo que sí que me han traído. Ahora sí que estamos saliendo. Ahora Miguel, sí. No des la espalda a la cámara, a poder ser. Correcto. Me han traído la típica visera de triatlón, ¿sabes? Para transformarte. Es espectacular. Porque lo importante que es. Lo importante que es. El postureo. El postureo máximo, claro. Ahora nos haremos una fotito la imagen, también. La imagen. Miren la camisa de Miguel. Es espectacular. Alegre. Yo me he puesto los Cádiz. Y José Fidel parece que estemos a 20 de enero. Eso es. Tengo de un gripazo. No ha calculado bien, José. Había que cuidarse. Es lo importante es la salud. Luego ya, yo quiero que, bueno, que sobre participar, todo... Participar también. Claro. Eso tú no lo dirás nunca. Sí, tú siempre ganas. No, pero lo importante es estar ahí y luego te ganas la cena o la comida. La viserita. Una pregunta, cuando la... ¿Hay alguna...? Después de este primer ejemplo de carrera, veo... Eso en el que ¿cómo lo hacéis? O quedándote en casa. No, imagino que no, porque si lleváis mucho. Si estás enfermo, es imposible que puedas asistir, a no ser que sea una cosa pasajera. O sea, algo por ejemplo, así. ¿No? Nos ha pasado a todos ahora este año con el COVID, o el año pasado, una vez en cuanto estás recuperado, hay gente que le afectó más o menos, yo recuerdo, y podía entrenar. No había. Me imagino que si estás griposo, digamos, o con un gripazo, claro, meterte en 14 grados de agua, pues no inviable. No, pero habrá gente que lo hará. Igual, ¿eh? O igual te quita el constipado, porque siempre he dicho que nadar en el mar es lo más sano que hay para prevenir constipados. Importante destacar que ya tenemos la primera chica, muy separada, bastante separada del grupo grande, y después a unos 30 metros la segunda clasificada, la segunda, y a otros 50-100 metros la tercera. O sea que van separadas, cada una a su ritmo. Y este año, a diferencia del año pasado,
las primeras que lleguen en meta van a ser las campeonas. El año pasado recuerdo, Miguel, que tú fuiste el primero en cruzar meta. Correcto. Pero como ibais en tandas, luego Joel, que fue el que ganó del Club Atletismo Mesa-Porteica, pasó luego más tarde porque salió en otra tanda. Y el tiempo final fue un pelín más exacto. Corto. El problema porque las tandas estaban por tiempo de natación, las ¿verdad? Salidas con el COVID en todos los triatlones se hicieron por tandas. Se llama Rolling Start. Rolling Start es en triatlón las salidas cada ciertos segundos. Y vuelvo a repetir que por estas cosas tenemos a Miguel Fernández. Es así de sencillo. Si hay que, hay que poner en valor las cosas. Lo que estaba diciéndote. Y se mide el número de dorsal y la salida se medía por tiempo de natación, no por tiempo de prueba, ¿no? El año pasado por lo menos simplemente, sí. El año pasado, como fue mi caso y el de Joel, tú salías a las 9 en punto y Joel, por ejemplo, a las 9 y 5. O 9, claro. Sí, 9 y 5. En segunda tú haces tu historia caso. Y el otro su historia. Y después el tiempo meta es el tuyo, que te marca el chip. Claro. ¿Qué pasa? Que al final él tiene un tiempo inferior, pero tú jamás has coincidido con esta persona. Claro. Eso es curioso también, ¿no? Es malo. Claro, no nos gusta, pero no, la vida no, era así. No puedes tener el control tampoco, claro, de la prueba. Tú estás acostumbrado de toda la vida del señor en una carrera popular, una vuelta a peu. Si tienes a alguien delante, te va ganando. Claro, te va ganando. Dices, ese chico va primero y el otro segundo. Vale. Y aquí, incluso para los familiares, los claro. amigos, dicen, este tío, ¿cómo va? ¿El 300? ¿Esta chica? ¿O la primera? No lo sabes, claro, en esas tandas. Bueno, parece que sí, ¿eh? Que están llegando ya a esa zona de la playa Varadero, que es donde. Ya ha salido la primera chica. Ya está haciendo por las efectivamente. Alfombras, que tanto, con tanto gusto ha colocado el club organizador, una pequeña ducha de agua. Pasan por esta zona para quitarse también salitres y demás, muy me imagino. Bien. Y ahora a quitarse el neopreno, poco a poco intentamos aprovechar esos segmentos, también veis a la segunda, que se quitan la cremallera sí. del neopreno, los brazos y ya lo último no se puede quitar, las piernas y el culete ya cuando lleguemos. Claro, eso ya te lo quitas porque debajo llevas también el maillot de la parte del trimono. Ciclismo. El trimono. El trimono, efectivamente. El tri-suit. A mí hay una cosa que me... Muy rápido, que me son dos pataditas, fuera. Eso se hace practicando. Iba a decir que eso se entrena. Se entrena y según el día que tengas, tienes suerte o mala suerte, porque a veces te enfadas mucho. Laura Esteban, evidentemente Laura es una grandísima nadadora. Sí, sí, sí. A mí personalmente me metió una buena minutada el domingo pasado en la travesía, uno o dos minutos, y es una bestia nadando, muy buena nadadora Laura Esteban. A ver si consigue hacer rápido la transición, subirse en la bici con el casco e irse con la chica que ya sale la primera. Este momento de transición, cuando sales del agua, lo hemos dicho muchas veces, el otro día lo hablábamos también a través de Ser Deportivos Gandía, hay muchos nadadores o nadadoras que evitan nadar con pierna para que tira más de cuerpo y de brazo para evitar tener las piernas cansadas por el momento de la natación, de la bicicleta. Es un consejo que según con quien hables lo defienden más o menos. Supuestamente jamás en un sprint deberías ahorrarte mucha energía en los pies porque es muy corto, poquita claro. distancia y no te vas a cansar tanto. Sin embargo, en un Ironman o medio Ironman hay quien defiende que te ahorres un poco. Y Miguel lo sabe porque ganó el Half Icon, la distancia de medio Ironman, aquí en Gandía, así que sabe lo que es tener que dosificarse, ¿no? Sí. Eso tiene que ser complicado. En las pruebas de 4 horas conviene guardarse un poco de gasolina, un par de euros para la vuelta. Un par de euros. Ahí tenemos también chicas que están saliendo. Ahora ya va a ser un constante paso por esa zona de la moqueta azul para la transición aquí en este Meidelsbarcha, que está tan bien organizado. Lo que es evidente es que tienes que saber, y eso también tienes que estudiarlo y tenerlo bien claro, tienes que saber exactamente dónde está posicionada tu bici, que me imagino que también la posición de la bici irá en tema de tiempos, de rankings. Correcto. ¿No? Está prohibido dejarse ningún tipo de señal. Sí. Y luego están los trucos legales que hacemos todos y cada uno de los participantes en todas las ciudades, que es estudiarte siempre una referencia fija, como una palmera, un comercio, se puede llegar a hacer el truco. Son estrategias un poco para, eso es. Para poder controlar un poquito. Hay que hacerlas, claro, hay que hacerlas. Te pierdes. El truco que algunas veces cuando yo empezaba he utilizado, muy muy rústico, es colocar a tu madre de pie. Muy bien, oye. Animando y dices, ¿dónde está tu madre? Está tu bici. Si no está tu madre... Hay que no se mueva. Está hablando de hijo, es todo bien, ¿no?
¿Eh? Hablando, que has dicho, ¿dónde está tu madre, está tu hijo? Claro. Todo bien, ¿no? Está, lo tienes ahí cerquita, ¿no? El gran Lucas. Vamos a tener un nuevo triatleta Luca, entre nosotros Luca, en breve. Luca. He dicho Luca. No, tampoco me quiero... Discúlpeme. Y me acuerdo también que al principio de... Llevaré 15, 16 años. La primera vez que empecé a hacer duatlón triatlón, recuerdo que no sé por qué esa normativa no era tan fuerte o algo, levantaban la mano, llegué a ver ositos de peluche en una transición colocando en tu bici. Entonces, ¿sabías dónde está tu bici? Pero eso es una marca, claro, al final. Es una referencia que te haces a nivel personal, ¿no? Quiero entender que eso lo han prohibido. Totalmente. Claro. Porque al final no te puedes poner... No verás ningún peluche hoy. No te puedes poner, claro, no te puedes poner un palo, pero si te puedes poner un peluche te queda exactamente igual. En cuanto a marca, me refiero, para saber dónde está la bici. Pero también es verdad que en un triatlón como este, son 400 personas, las chicas están todas en la primera línea. Sí. Porque son las primeras en participar. En este caso no será tan difícil porque no son tantas. Como los chicos, serán alrededor de unos 300. Pero una prueba en la que hayan 500, 1000 participantes... Claro. Es una locura. Boxes enormes. Este box está muy bien, es bastante amplio, pero hay boxes de, te diría, un kilómetro en pruebas internacionales. Ostras. Entonces, más te vale saberte dónde está tu bici. Si no pierdes mucho tiempo, tío. Hombre, claro. Pierdes todo lo que te has ganado haciendo el esfuerzo, has hecho el idiota y no coges tu bici. Y muy importante destacar para la gente que no es practicante, los practicantes ya lo conocen, que está prohibidísimo, con penalización, el truco de... Si te has colado por un pasillo no correcto, como sí. Veis hay tres pasillos, ¿no? Si estoy sí. Bien. Ajá. Tres pasillos. Si tú estás en el pasillo en medio y te tocaba el otro y te has equivocado, no puedes pasar por debajo. Porque o sea, tienes que dar la vuelta. Se te ha acabado, dar la vuelta. Madre mía. Que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Bueno, a mucha gente intentar pasar por debajo y eso es tarjeta amarilla y no sé, la penalización. Un minuto parado. Qué pena, la verdad, porque pierdes mucho tiempo ahí. Hombre, pero claro, es que imagínate un de estos de un kilómetro, como decías, en una prueba internacional, si tienes que recorrértelo entero, estás sumando tiempo, estás sumando kilómetros en las piernas. Correcto, eso cuenta. Además lo haces corriendo. Eso es. Y estás, vienes reventado del agua. Es una locura. Yo sigo aquí con... José Vicente se ríe de que lleve la visera. No, oye, bien le queda. No, que va para nada. Todo lo contrario, es muy utilitaria. Además, a él le queda... Uy, esto se va. Le queda bien. A ver, así ahora. Mira que soy cabezón, pero aún así me vale. Miguel, esta mascarilla, digo, esta visera que me has traído... Ahora mejor. Es que se te había quedado el flequillo así ya, como para... Yo me la he puesto rápido para que la cámara nos viese bien. Y bueno, aquí hemos estado. Por cierto, que no sé si vosotros... lo que pasa es que nosotros somos de Gandía y obviamente quedarnos en los hoteles nos cuesta más, pero el Hotel San Luis, aquí en la ciudad de Gandía, el Hotel San Luis, es uno de los mejores hoteles de nuestra ciudad, en primera línea de playa. Tienes unas vistas del puerto. Ahora mismo, los usuarios del Hotel San Luis perfectamente podrán estar viendo la prueba, la parte de la bici, la parte de la carrera a pie, esos 5 kilómetros de carrera a pie. ¿Por qué? Porque tiene un lugar perfecto. Es un hotel familiar aquí, cerquita de Grau. Lo tienes a la perfección. Y, bueno, pues en verano, en Pascua, Semana Santa, cuando te dé la gana, te vienes al Hotel San Luis, aunque seas de Gandía, dices, voy a desconectar un poquito de la familia. Te pasas un par de noches en el Hotel San Luis, aquí, que sales al balcón y te ves la playa, el puerto, lo tienes todo. Es un lujazo la playa del Mediterráneo, sin duda alguna. Espectacular. Y para los triatletas, te voy a recomendar, Miguel, a José no, porque no tiene ni idea. Todavía no, el año que viene le preguntamos. Te voy a recomendar que vayas a Beniarjó. ¿Por qué? Porque está Officeport. Y Officeport lo tienes todo. Tienes nutrición, tienes fisioterapia, tienes dietética, tienes entrenamiento personal, readaptación física, entrenamiento durante y, eso díselo a tu mujer, pre, durante y posparto. Es que lo tienen todo en Officeport. Y sí, además grandísimos profesionales todos y practicantes y deportistas de hace muchos años. Efectivamente, es que saben lo que hacen porque son además deportistas. Lo tienes en dos centros que están en Beniarjó, la clínica fisioterapia y nutrición y también por otro lado también el centro de movimiento y de entrenamiento y de readaptación en Officeport. Cualquier problema físico, cualquier problema deportivo, allí te lo solucionan sin ningún tipo de problema. Recuerden, en Beniarjó, que está aquí al ladito. Mira, puedes ir corriendo hasta Beniarjó. Los que corren lo hacen. Yo iré en patinete. Eléctrico, ¿no? Por cierto, veo que ya se están preparando los chicos, ¿no? Para bueno, ya están calentando incluso, ¿no? Para ponerse ya el neopreno. 9:30 de la mañana, a las 10:45, más o menos, según cómo vayan los tiempos también por los jueces, arrancará esa parte masculina del triatlón Ciutat de Gandía.
Ahora estamos todavía con las chicas, están viendo que no paran de pasar en esta parte de la transición con la bicicleta. Todavía en sus pantallas las ven con la bici en la mano y inmediatamente pasan la línea que les permite subirse a la bici, ya arrancan. Y a mí debo decir... La línea de montaje y luego la línea de desmontaje. ¿Has visto? Yo hubiese dicho la línea por donde pasan y aquí tenemos bien. Al profesional. Está bien dicho, ¿no? Tampoco es mentira lo que yo he dicho. Está bien dicho. Comentaba un compañero vuestro de la radio que por qué se oye todo el rato un pitidito si todo estaba bien. Cada vez que comienza un nuevo sector, acaba el agua, como veis, y entras a la transición o T1, la primera, pita el chip que llevamos todos en el tobillo. Después, al salir y subir encima de la bici, te vas, ha acabado la T1 y comienza tu sector de ciclismo. Volverá a pitar cuando entres de la bici a la T2, segunda transición, y te pita para la carrera. Y se acabó. Y es una forma... Bueno, para el triatleta realmente no es una marca porque no sabes el tiempo que estás llevando en ese momento, aunque pases por ahí. Sí, hay gente que utiliza el reloj en las tres disciplinas. Y luego hay gente que lo llevamos en la bici, solo, en la carrera, pero tampoco está la cosa para ponerte a mirar el reloj en estos momentos. No. Bueno, en un triatlón, estamos, bueno, ven ahí esa zona, ese box, donde están todas las bicis también preparadas. Grandísima organización, grandísima preparación la de y el despliegue, luego lo comentaremos, el despliegue técnico y humano que ha hecho Telesafor para poder llevar hasta sus casas también en directo, rigurosísimo directo, cuando son las 9:33 este triatlón Ciutat de Gandía. Ven ahí la zona del box, como decía, de las bicis. Esta zona la ven llena de bicis, ¿por qué? Porque es la zona de donde están las bicis, sobre todo de los chicos. Las chicas están un poquito más atrás, ahí ven precisamente a una de ellas haciendo esa transición. Y bueno, por ahí, por eso en esa zona hay menos bicis y en esta zona hay más. Como decía, son las 9:33 de la mañana, rigurosísimo directo de este triatlón Ciutat de Gandía. Y ahora en breve, y una de las partes que más me gusta y es lo que te quería comentar, esa transición del siguiente, el de la bici, con la carrera a pie, eso es espectacular para la vista también, para el espectador. Para la vista, ¿no? Estéticamente es muy bonito, porque según la velocidad que lleven las personas, los practicantes, al bajar de la bici, se suele colocar una pierna por detrás de la otra, solo iría sobre una bota, sobre una zapatilla de bici, descalzo, siempre descalzo, sí. Y comenzaría, y harías un pequeño saltito y bajarías de la bici. Claro, porque las calas se quedan enganchadas en la bici. Sí, las botas, las zapatillas de bici se quedan en la bici y arrastrarán cuando tú bajes y correrás descalzo. Al empezar también, destacar, ya está viniendo la primera chica, como veis, la policía. En esa primera vuelta. Son cuatro vueltas circuito. Aquí en Varadero es el giro y subirán hacia el paseo marítimo otra vez. A ver si no se han agrupado y es como hemos visto que salían con un pelín de diferencia, si se han agrupado o no. Veremos. Tres chicas salían separadas por 20 segundos. Poquito, sí, muy poquito. Poquita diferencia. Y hoy el viento es importante. Ahí están, tenemos la primera, correcto, la segunda. Están juntas. Y la tercera, es una moto, perdona. Hay dos chicas, exacto. Van juntas, irán dándose relevos en el paseo marítimo. Recordamos que es una prueba que está permitido el drafting, con lo cual se pueden hacer amigos e ir juntos en bici. El drafting, como bien dices, es poder cortarse el aire, ¿no? Hacer esos relevos. Es poder ir en grupo y puedes ir ahorrándote muchísimo esfuerzo. Se suele decir que un 30 o un 40% menos de esfuerzo si tú vas detrás escondido. Claro. Y el que se come sutilmente la tostada, como se dice en el argot, es el que va a tirar. ¿Se está consensuado previamente? ¿O? Bueno, no, aquí es lo que suceda. A no ser que vayas en grupeta de equipo. Claro, ahí sí, los claro. Sábados y los domingos, un día que entrenas, veréis que eso nuestras carreteras están llenas de grupos, llenas. Afortunadamente. Aquí es que te toca con una persona que o bien es tu amigo y lo conoces o no, pero tendrás que hacer un grupo amistoso para, si os lleváis bien, para ahorrar y que no siempre se tire una persona. Claro. En un sprint, en un triatlón sprint, bueno, recordemos, 750 nadando, 21 en bici y 5 corriendo. En un triatlón sprint, que es el más corto, aunque luego han salido, ¿no? Algunos incluso más. Sí, super sprint. Super sprints y demás, pero oficialmente digamos que es el más corto el sprint. Sí. Los relevos también son importantes, a pesar de que las distancias son bastante más cortas que en otras modalidades de triatlón. Los relevos... En bici, me refiero. Ah, claro, los relevos. Aún así, aunque solo sean 21 kilómetros. Muy, muy, muy importante.
importante, porque ten en cuenta que una persona que pueda hacer un esfuerzo muy fuerte durante, pongamos, 3, 4, 5, 10 minutos y que, mentira, 2, 3, 4 o 5 minutos, no más, no 10, y después pases tú, pase Marco Oliva a darte un relevo, pues eso es de valorar. ¿Pero por qué es Marco Oliva? Claro, y después José Vicente, y entre los tres pues haremos una media muy superior a si fuésemos por separado. Qué bonito ha quedado, si es que... Es que oye, por cierto, ¿sabéis dónde comer hoy? ¿Tenéis ya plan para comer? No, no, la verdad no. ¿Queréis no. que os ofrezca un buen plan para comer? Ofrécenos tú. Un domingo de lujo para comer. Es un domingo de lujo, además ayer estuvo muchísima gente en Sevilla, entonces sabrá de lo que les hablo, porque hay un restaurante que se llama El Andaluz. Ole, ojito. Ole. Que ahí, a ti yo sé que el arte andaluz también te gusta mucho, Miguel. Ole. Muchísimo. Pues bueno, allí, aquí en la Playa Gandía tenemos el Andaluz. Y puedes traerte todo el arte, toda la gastronomía y toda la gracia y el salero de Andalucía hasta la Playa de Gandía, hasta el Andaluz. Un restaurante situado en la Vinguda de la Rosa dels Vents, en el número 14. Y tienes el mejor pescado de la Llotja, de aquí, de Gandía, al kilómetro cero. Tienes las mejores tapas de Andalucía. Aquí, en el Rosa dels Vents, número 14, el Andaluz. Para que te digas, es que mira, me fui el fin de semana a Sevilla a ver al Valencia, me traigo mal sabor de boca, pues te lo quitas en el Andaluz. Y encima pues, con oye, arte. Es una buena idea, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Te tienes que quitar el mal sabor de boca? ¿Qué pasó ayer? Que no, no voy a entrar en... Vamos a correr. Hoy es triatlón, ¿no? Hoy es triatlón. De triatlón. Qué alboroto. El Andaluz, en Avinguda de Rosa dels Vents, número 14. Perfecto. Al comenzar la bicicleta tampoco lo hemos destacado. Tú preguntabas por el momento que te gusta a ti mucho, Marc, al bajar de la bicicleta, sí. Que lo veremos. Y es muy bonito. Y hay otro también chulo, que es al comenzar la bicicleta. Uh-huh. No hemos llegado a verlo del todo claro aquí, porque es justamente detrás de la policía local, pero cuando está la línea de montaje, cada uno puede decidir si para, que sería lo más horrible, lo peor, parar y pasas las piernas y te pones las botas, que son anclas a la bici, o lo que solemos hacer, que es dar un saltito, que antes has practicado, saltas encima de la bici con el culo de lado un poco, y por respeto al carnet de mami y de papi, y entonces ya estás encima de la bici y metes los pies poco a poco. O sea, saltas y ya estás con los pies dentro de la zapatilla. Iba a decirte, pero las zapatillas... están hacia arriba, mirando hacia el cielo, abiertas, muy abiertas, para que tú... ¿Y te las atas? Bueno, es que no van atadas, claro. Son velcros, claro. No van con cordones y de ahí también la facilidad. Siguen saliendo chicas, por cierto, del agua. Vemos esta zona. Mira, este plano es espectacular. Cómo están llegando toda la primera línea de playa, cómo llegan las ciclistas en esa curva. Será la primera curva de primera línea cuando se meten hacia tercera línea. Que es ese circuito de unos más o menos unos 5 kilómetros de recorrido, en el que darán un poquito más de 5 kilómetros, en el que darán esas cuatro vueltas al recorrido de la playa de Gandía. Recuerden, 21,6 podríamos decir kilómetros es exactamente, aunque la marca, ¿no? La norma marca que tiene que ser 21, sí. Pero obviamente por temas sí, no pasa nada, por un de kilometraje. Yo creo que esta zona es la zona Aquarium de la playa. Ah, muy bien, Aquarium, sí. Muy bien. Sí, es la zona Aquarium. Sí, prácticamente ya al final de la playa, sí. Hasta el edificio Góndola, donde giran el edificio Góndola y ya cogerían a la tercera línea. Exacto. Esos giros que es importante en este triatlón abrirse muy bien para no irte recto hacia Barlovento y hacia claro. El Madero. Y de ahí los voluntarios que sean tan importantes también. Claro, evidentemente. Tienen que marcar las direcciones, tienen que saber. Muchísimos voluntarios que estaban esta mañana con Alex Moisés Muñoz, y han organizado muy bien a cada uno de ellos, porque si no, hay una cosa que el otro día en la radio lo comentábamos Marc y yo, da mucho miedo que salga un abuelito, una abuelita, cualquier persona y claro. Produce un accidente. Porque feo. Lo vimos no hace mucho, se hizo bastante viral un vídeo de una meta, era una prueba ciclista, no era triatlón, un ciclista que estaba a puntito de cruzar la meta, una mujer que cruzaba justo en el mismo instante y el golpetazo que se llevan, tanto la señora que en ese momento, eso es. Como el ciclista, bueno, es... La mujer se puede ir al hospital directamente, fue y el ciclista también. El ciclista también. es difícil. Bueno, estamos... ¿qué hora es exactamente? Para que vean que estamos en recurso directo. 9:40 de la mañana. Estamos en un lugar espectacular, es un lugar hiper privilegiado aquí en el puerto de Gandía, con este triatlón Ciutat de Gandía en su 13ª edición. Ven en sus pantallas, es a la zona de boxes, donde están todas las bicis.
que luego serán las que cojan esos cerca o alrededor de 300 triatletas que saldrán a, yo creo que unos 10 minutitos, ¿no? Arrancará 10, 15 minutitos, arrancará la prueba masculina. Nos dijeron. En principio a las 10, 10 menos cuarto, 10. Yo no veo ningún chico por ahora preparado, no, más los que están calentando, por lo tanto, ya están con los neoprenos puestos. Eso sí, por lo tanto, eso, alrededor de las 10 más o menos, dará salida también la prueba masculina. Y luego, a partir de las 11, esa prueba universitaria con los 80 universitarios y universitarias de todas las universidades de la Comunidad Valenciana, pues es una prueba autonómica. Decíamos, Universidad de Alicante, que es la organizadora, la Miguel Hernández, de aquí veo alguna sudadera de la UMH, también amarillas, también bien fofis, de la UV, de la CEUCAR, de la Herrera, también de la UGI de Castellón, de la Politécnica, de todas las universidades de la Comunidad Valenciana que están aquí en Gandía hoy y que me encanta recordar también, porque somos sede, digamos, también del triatlón a nivel nacional. Hay triatletas que han venido de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, desde el norte también, de Andalucía, mira, justamente para ir a comer al andaluz. Lo bueno de esto es que luego ves, dices, tengo una playa espectacular, tengo unas instalaciones buenísimas, tengo unos hoteles como el Hotel San Luis o el Hotel Tres Anclas espectaculares. Pues luego en verano vuelvo. Y es sede de esto en muchos casos también. Turismo deportivo. Promoción turística deportivo, 200%, claro. Y luego es que Gandía, no olvidemos que tiene, al tener un clima espectacular, como decíamos, es sede también de stage, de triatletas profesionales, los hemos tenido, triatletas y de otros deportes, ¿no? Correcto. Pero como estamos metidos en esto, que vienen aquí, se tienen una semana practicando triatlón a tope para luego prepararse pruebas nacionales e internacionales. Sí, es un entorno, realmente, la verdad, tenemos mucha suerte y privilegiado. Y también doy mi opinión de por qué, te explicaré. Muchos ciclistas, equipos profesionales de ciclismo, que estamos hablando de los 6, 8, 10 mejores equipos del mundo, sí. Como todos sabemos, hacen dos épocas, en noviembre, diciembre y luego en enero, y antiguamente venían al Hotel Bairén, por ejemplo, a cualquier hotel, y a otros hoteles, y vienen aquí, que dices, hay muchos países en el mundo, muchas zonas montañosas para que vayan los ciclistas profesionales a entrenar, y eligen Gandía, y siguen haciéndolo, y cada vez va a ir a más. Ahora estamos llenos hartos de ver estas semanas gente de todos los países nórdicos, en bicicleta, claro. Las chicas que estuvieron aquí, es decir, es verdad, están ahora con el voleibol a nivel internacional, que está un amigo de fotógrafo, Adolf Boluda. Un fuerte abrazo. La verdad es que, aparte de la ubicación, tenemos el privilegio de tener estratégicamente el puerto separado de la playa, con lo cual hace una conexión perfecta para hacer las pruebas muy bien. Es decir, está todo estratégicamente como muy preparado, ¿no? Está como hecho adrede, verdad. Y luego, evidentemente, lo que siempre he destacado de Gandía, tenemos que aprovechar siempre, yo desde que comencé a vivir aquí, es que tenemos toda una barbaridad de montañas cerca. Y claro, tú puedes estar nadando en el mar y en 10 minutos puedes estar subiendo puertos. Yo recuerdo perfectamente, debo deciros, ya que aprovechando esto, el directo que hicimos el 6 de enero en la llegada de sus majestades los reyes al puerto de Gandía, era brutal la imagen de los reyes llegando en barco precisamente por el puerto y de fondo se veía perfectamente el Mondúber. Claro, y estás muy en el bonito puerto y estás viendo la montaña súper cerca. Al lado, y eso al lado de del mar. De buenas carreteras, que por eso es reclamo de triatletas y ciclistas a nivel mundial. Buenas carreteras. Y además, si encima tienes sitios, y os lo voy a decir porque es que hay que hacerlo, porque vienes aquí a disfrutar, pero comer, también vienes a pasártelo bien con música en directo en el Pub Dublín. ¿Quién no conoce el Pub Dublín? Eso es. ¿Quién no ha pasado alguna vez, alguna noche en el Pub Dublín escuchando música en directo? Sobre todo los domingos a mediodía. Muy bien, muy bien, muy bien. Y viernes por la noche, yo he estado muchas veces en conciertos. También. Es que se lo montan genial. Pero no antes de una prueba. Luego sí. Luego, con diferencia, de verdad. Y de una noche disfrutona. Luego ya cada uno que consuma lo que le apetezca. Una cervecita o una Coca-Cola Light. Pero la música en directo del Pub Dublín es espectacular. ¿Dónde lo tiene? Bueno, pues saben, yo creo que no es necesario decirles dónde está el Pub Dublín, pero yo se lo cuento por si acaso. ¿Recuerdan el Hotel Gandía, el mítico Hotel Gandía? Por detrás. Así de sencillo. No tiene pérdida. No tiene pérdida de toda la vida. La zona nueva. Justo. Ahí está. Pues música en directo. Súper guay. Además, rockerita, sí, música indie, rockerita, sí, muy, te muy, gusta muy a ti, guay. Vaya. Sí, por eso lo traigo. Se ha vuelto alternativo desde que lleva visera.
Pau Dulín, en la playa de Gandía, la zona nueva, más o menos. Ahí pueden pasárselo bien. Después de aquí, hoy es domingo, además. Claro, es que domingo, ya no sé en qué día vivo, tantos días festivos. Festivo. Pues es que seguro que a las 12 del mediodía tienes música en directo en el Pau Dulín. Segurísimo. No, estoy seguro. Segurísimo. Vamos. Para allá todos. Luego vamos ahí. Luego vamos. Y vemos cómo empiezan a llegar todos los participantes universitarios. Sí. Comienzan a dejar las pertenencias, las bicicletas, a colocar el casco encima del manillar, a poner unas gomas encima con las botas para unirlas. Ahora lo veréis de cerca, Marc y José, cómo se colocan las zapatillas en la bicicleta, el casco colgando abierto para intentar ser lo más rápido posible. Me imagino que en esto también habrá tradición, ¿no? O manías, por llamarlo de alguna forma también, a la hora de tener que la bici, como en todos los deportes, ¿no? Tiene que la bici estar colgando. Sí. Tengo que ponerme manías. Exactamente. Y sabes lo que se dice de las manías, ¿no? Que no sirve para nada. Las curan los médicos, ¿no? Lo que ha dicho José. Que no sirve para nada. No sirve para nada. Eso también lo dirá alguien, ¿no? También, pero que no se curan. Vale, pues nada. Entonces, pues, cada uno a lo suyo. Pues José tiene colocar razón. Por el sillín, es importante también destacar que no como tú quieras, para allá o para acá, tiene que estar en una dirección, que es donde tienes tu dorsal. Si veis, estos chicos que tenemos delante, debajo de las cámaras, enfocan hacia nosotros el manillar porque el dorsal está para nosotros. Es uno hacia nosotros, el otro para allá, hacia enfrente. Y cada para que no se choquen los manillares. Ah. Entonces, cada bicicleta está en un sentido. Está por todo eso. Pensado. No, está todo está todo pensado. Por eso es lo peligroso cuando tú sales del agua, ¿dónde entras? ¿Al carril del medio o hacia las vallas y la cámara? Claro. Claro. Porque si entras al del medio y está enfocando para acá, no puedes desengancharla y pasarla, es lo que hablábamos antes. No, claro. Ni puedes pasar por debajo para claro, cambiar de carril, ni tú puedes que sacar ir la bici solo en tu zona. Además, como veis, cada uno, que está muy muy bien hecha la organización, tenemos nuestro box, nuestra cajita. Claro. Y en la cajita es donde tú tendrás una visera, gafas de sol, y tienes que colocar el neopreno dentro. Al final, el triatlón es un deporte que está muy muy bien reglado, aunque sea un deporte joven, de los años 80 comenzó, pero está muy reglado porque se ve mucho, a mí me pasó en noviembre, te pueden sacar una tarjetita amarilla, 30 segundos te paras a medio correr porque el neopreno no lo has colocado dentro de la cajita. Si te lo dejas fuera ya no vale. Según los jueces y todo, pero está muy bien reglado, es lo que quiero decir, que entonces, claro, tienes que colocarlo en la cajita todo. Y como esa norma, me imagino que habrá mil, quiero decir, pues lo que decía, sí, ¿no? Sí, otra muy importante, que también todos, yo por lo menos lo experimenté hace 10 o 12 años, cuando tú bajas de la bici, que tienes prisa para dejar la bici e irte a correr, prohibido desabrocharte el casco. Hasta que no estés parado del todo, ¿no? El cuerpo te pide desabrochártelo ya cuando llevas la bici empujando en el culo. Es inercia, ¿no? Inercia. Sí. Y prohibidito hasta que usted deje de estar en contacto con la bicicleta. ¿Pero por qué esto? También son por seguridad, de seguridad, ¿no? Ah, vale, perfecto. Aunque a 10 por hora no te vas a matar. Por pero son normativas y hay que cumplirlas. Claro. Claro. Ahí veamos, como decíamos, en esta primera línea de playa, todas las chicas que están pasando. En cuestión de unos minutos arrancará la prueba masculina, recuerden, será alrededor de las 10, son 10 menos 10 ahora. Ha entonces, bajado mucho el viento. Sí, qué bueno, Ahora hasta hace enseguida, un poquito de calor. En el agua, se nota en el agua. Ha calmado. Sí, porque José ya se está quitando las plumas en los 20 grados. Sí. Va a pasar del 20 de enero de donde estaba hace un momento, bueno, al 15 de agosto. No, tampoco nos pasemos, pero al actual, Sí, se nota en el mar que está como una balsara, da un gusto ahora. Es otro de los beneficios y de las grandes diferencias, me imagino también, de que sea la parte del agua, no sean en mar abierto, bien, ¿no? En aguas bien abiertas y sean puertos. Sabes, te aseguras que el mar va a estar plano. Muy bien dicho. En muchas pruebas en las que se celebra en mar abierto, desafortunadísimamente para los organizadores, están temblorosos. Claro. Hoy hubiese sido una locura si hubiese sido en la playa. Estaba bien. Yo me asomé esta mañana a las 7 de la mañana y estaba bien, pero sucede mucho que si está fatal y a ti no te dan el permiso a los organizadores, tú no puedes celebrar una prueba ahí y se va al carajo la prueba. Con lo cual, como sucedió el mismo día de la prueba. El mismo día, porque aunque el día anterior haya el mejor día del mundo y el mejor mar, la medición es a las 7 de la mañana o a las 8 y eso va a misa. Es el parte, ¿no? Que dan oficial. El parte. Entonces, y creo que es, mira, Capitanía Marítima, por ejemplo, hace 2 semanas en Salou, lo que te conté por teléfono, ya se suponía el sábado, pero lo oficial es el domingo y te dicen prohibido nadar y convierten en un duatlón. Automáticamente duatlón. Para evitar también. Claro, eso también cancelar la prueba.
quebraderos de cabeza total. En la organización para convertir una prueba en otra, ¿no? No me gustaría estar en el pellejo en de un pellejo de la organización, claro. Te lo has currado, ilusión. Y... Estamos viendo precisamente ahora lo que hablábamos del tema de los voluntarios, cómo la policía, protección civil, también los voluntarios, tienen que estar controlando al 100% que la gente no cruce. ¿Ves? Correcto. Ahora el policía le permite, acaban de pasar las chicas, el policía y ahora permite... Gene. Un fuerte abrazo a Gene. Y ahora permite que pasen, para que no haya problemas como los que mencionábamos hace un rato, ¿no? Esa situación, ese posible accidente. Sucede mucho, también nos sucedió ayer en la carrera popular de la Marina de Denia, que no todo el mundo tiene que saber que hay un evento deportivo. Claro, claro, claro. Entonces baja mi madre a pasear al perrito, buenos días, y se encuentra con el percance, y viene un tío a 42 por hora... O corriendo deprisa y es un desastre. El golpetazo es serio, la verdad que sí. Bueno, ahí tienen a los chicos y chicas de los universitarios preparándose. Mientras tanto, no olviden que siguen corriendo esa primera prueba que ha empezado a las 9 de la mañana, y que reunía a un centenar de mujeres triatletas que a lo mejor, yo creo que en unos 20 minutitos empezaremos a ver pasar ya por meta. Intentaremos contarles quiénes son las campeonas y recoger también... Me está llamando muchísimo la atención, Marc, cómo se montan las botas en la bicicleta, cómo las montan. La verdad es que no lo había visto antes porque justo cuando hemos llegado ya prácticamente estaba todo montado. Mira cómo colocan el pie dentro de una zapatilla, sí, efectivamente. Y ahora cuando la suba a la valla, al box, le pondrán unas gomitas para que queden hacia arriba. Para que se queden arriba, claro. Si y no así cae directamente por el peso. Correcto. Tú saltas y meterás. Estaba viendo también antes a un chico poner talco en las zapatillas porque, claro, si sales mojado... Claro. Muy bien, hay gente que lo hace. Si sales mojado para... escalar, ¿no? Sí. Claro, por escaldar, y me imagino que también para que no te baile el pie. Y claro, para que no te resbale. Antiguamente había un problema que cuando tú te sacabas las botas después de la bici se te quedaba pegada la plantilla. Claro. Y ahora ya casi todas las botas tienen una cinta de doble cara debajo escondida cuando tú levantas la plantilla entre la plantilla y la bota, claro, con lo cual claro, no se quita nunca. Mejor. Pues muy bien, se nos está quedando la mañana aquí en el Moy del Sborja, en la playa de Gandía. Muy bien, entre otras cosas, para disfrutar de la playa o para irte, por ejemplo, si te has venido de fuera, por ejemplo, a Dani Molina, por cierto, ahora hablaremos de él, pues yo estoy seguro que Dani Molina anoche durmió en el Hotel Tres Anclas. Estoy seguro. Es una intuición que tienes, ¿no? Sí, yo estoy seguro que durmió en el Hotel Tres Anclas, ahí ubicado ahí en al final de la playa, tranquilito, con unas instalaciones espectaculares, con una piscina interior. Una piscina interior en la playa, que te hace que sea espectacular. Y pues la verdad que el Hotel Tres Anclas yo creo que es de lo mejorcito, tranquilo. No tienes el barullo, es que también depende de tu perfil, pero no tienes el barullo de la primera línea, de la estás zona ahí de al final retiradito, ahí, tranquilito. Además tienes enfrente casi la playa chulo. De la Huid. Claro, sí, muy bien, sí, estás sí, al ladito sí. De la playa de la Huid. Estás genial. De la joya de la corona de la playa de Gandía. Lo tienes al ladito, para ir a una playa prácticamente no virgen. Y pues nada, Hotel Tres Anclas es espectacular para dormir. Sí, es así. Descansar a tope. Ahí está, así de fácil. Bueno, pues son las 10 menos 5. Los gorros... Bueno, ahí están viendo cómo se preparan, ¿eh? Precisamente lo que estábamos hablando. Esto que está sacando este chico... ¿Este chico qué es? ¿Qué es lo que se está...? Es una chica, perdón. Chica, sí. No vemos muy bien por la luz. Pero se está sacando... Me imagino que son geles, ¿no? Sí, también para ser, de la carrera. Antes de... Mira, ya se encaminan todos hacia la orilla para... Con neopreno. Ahí vemos la chica, se está preparando. Sí, como decía, geles, ¿no? Porque a pesar de ser una carrera relativamente corta, no deja ser una hora de carrera. Sí, a muy alta intensidad. Mayor intensidad que si fuese una prueba de 4 horas. Y al final hay una opción que es 10, 15, 20 minutitos antes de empezar... O una hora se toman un gel energético de asimilación rápida para que puedas tener un poco más de energía. Pues ahí están, chicos y chicas, todos preparados. Mira, todas las... ahora sí ya lo tenemos en pantalla. Todos los gorros amarillos tan característicos de esta prueba. Que esto sí, los entrega
Vemos que pone TriCV, me imagino que son de la federación, sí, de la ¿no? Federación Valenciana. Normalmente cada color de gorro indica... Sí, porque vemos azules, amarillos, verde fofi... Muy bien, entonces seguramente sea una prueba... Intentan diferenciar el campeonato universitario. Hoy, por ejemplo, tendrán un color de gorro, que no sé cuál es. La prueba que vais a ver abierta, que ahora saldrán los chicos, federados y no federados, sí. Verde. Pues a lo mejor los universitarios llevan un color azul o amarillo. A lo mejor los federados llevan un gorro y los no federados otro. Los que participen en el circuito provincial llevan un color y los que no. Es una manera de diferenciar. Muy bien, pues ya esto ya empieza a ser una auténtica, bueno, ya empieza, ya llevamos rato siendo una auténtica fiesta. La verdad que sí, desde las... Hemos escuchado que la prueba se retrasa 10 minutos, ¿no? Cada salida. 10 pues y 10 ha dicho... Unos 10 minutitos. 10 minutitos más para calentar. Sí, efectivamente. La de chicas ya se ha retrasado también, me imagino sí, que sí, también... 10 minutos lo por, ha dicho. Por el momento de pasar por los jueces, para dar todas las indicaciones a las chicas para que no haya ningún tipo de problema. Ahora harán exactamente lo mismo con los chicos, para que tampoco tengan ellos ningún tipo de problema a la hora de pues, saber exactamente la boya, que la tienes que dejar a tu izquierda o a tu eso derecha, muy bien. Por dónde tienes que pasar y no te penalicen, precisamente todo lo que nos contaba Miguel. Bueno, pues me imagino que los jueces antes de empezar te dan también un poquito de las indicaciones. Sí, ¿no? Hacen una charlita antes de entrar al pantalán y te explican lo típico, eso es el sentido de giro de las boyas. Muy bien, pues aquí estamos, en la playa de Gandía, en esta 13ª edición del Triatlón Ciutat de Gandía, una auténtica fiesta deportiva, una auténtica fiesta del triatlón, nos lo estamos pasando la mar de bien. Nunca mejor dicho. Cuéntanos, siempre hilando fino, ¿te has dado cuenta? Aparte de modalidad sprint, para los no expertos que estén escuchando hoy y viendo con nosotros esta de Triatlón Ciutat de Gandía, Miguel, ¿qué otras modalidades, qué otras distancias hay de triatlón? Pues como tú citabas bien, existe por debajo la de super sprint y ahora se está haciendo muy, se está dando mucha fuerza en España, la Federación Española, a relevos, que son donde tú harías una sección muy pequeñita de agua, bici, correr, te chocaría la mano el compañero y te tocaría a ti, son de relevos, super sprint. Yo recuerdo... Muy explosivo, y se hizo ya aquí. Iba a decirte, muy bien, iba a decirte. Se hizo aquí, correcto. Que aquí se hizo uno, que iban en grupos de cuatro, ¿puede ser? No, tú ibas individual siempre, otra cosa es que se juntasen, pero al final tú haces tu carrera muy rápida, claro. Un mini triatlón, te chocas la mano a tu siguiente compañero, éramos cuatro. Cuatro, correcto, cada equipo eran cuatro personas. Sí, no recuerdo mal. Pero se hace individual. Vale, la prueba. Claro, el cronometraje luego es individual, o sea, cada prueba, cada tramo es individual. Eso es, tú haces solo entero un triatlón mini, pequeñito, chocarías la mano a tu compañero y así. Y luego también, recuerdo también, al decirlo de los cuatro, recuerdo una prueba, o varias veces que se ha hecho aquí, que se ha hecho también por equipos. El tiempo cuenta desde los cuatro a la vez. Existe una prueba por equipos que se celebrará, por ejemplo, ahora el 7 de mayo en Cullera, aquí al ladito, y es juntos. Si fuésemos nosotros tres y otro más, tendremos que ir los cuatro juntos en todo. Me llamó mucho. Pero, todo significa... En todo. Hasta después del triatlón. Sí, también. En la fiesta. Cuando significa que el agua tenemos que hacerla juntos y si tú nadas mucho más que otra persona, tienes que esperarte. Claro, incluso se permite empujar en el agua. Claro, es lo que iba a decir. También lo que me llamó la atención hicimos, es que yo vi a nadadores que iban empujando a otro de la espalda. Eso es. Incluso en el momento de bici también, pues si uno está muy más bien agotado que otro. Sí, la carrera se tira del portadorsal, como si fuese una vaca, lo veréis, que se tiran del portadorsal. Es curioso también. Imagino que para eso entrenarán en equipo durante mucho tiempo ese equipo, es decir, para ir todos al mismo ritmo. Eso es, y sobre todo hablar una media, porque no sirve de nada que uno vaya más que otro. En la bici se protege al que menos va, trabajan los que más vayan, y corriendo proteger al que menos corra, y es bonito como valores de equipo, muy bonito. Es estrategia pura al final. Muy bonito. Pero estrategia esa, o la estrategia que también tienes que seguir a la hora de hacer, por ejemplo, un Half Icon, que es el que ganaste eso tú es en octubre. Yo imagino que tú tienes que también una estrategia de decir, pues puedo apretar más aquí, se me da mejor más esta parte, voy a soltar piernas también en este momento. Por debajo o sea, después del super sprint y el sprint, como tú decías, en cuanto a distancias, estaría la olímpica, que es la de se celebra los Juegos Olímpicos, y que serían 1540 y 10, y luego lo que tú citas, el Half, o sea, medio Ironman y después el Ironman completo. Ironman que no deja de ser una marca. Lo que pasa es que ha comprado la marca, sí, ¿no? Y se ha hecho muy famosa. Eso es. Recuerdo el otro día que a 6 meses vista el Ironman de Barcelona ya está agotado. Sí, sí. Hay pruebas que duran 6 minutos. O, por ejemplo, el triatlón de Zarautz, que es de los más antiguos de España, no recuerdo, y de los más importantes con más solera,
es como la quebrantahuesos en ciclismo. A lo mejor hay 50.000 personas que quieren hacerlo, pero solo hay 20.000 plazas en la quebrantahuesos. En el triatlón de Zarautz es igual, es sorteo. Y luego está el Ultraman, que es más todavía. Y luego ¿no? está el Ultraman. Es una auténtica barbaridad. Que ya es. Esto ya es para. Es claro, ¿cuántas fuera personas, de series, ¿no? ¿Cuántas personas lo pueden correr? Yo en no, una no soy muy edición? Seguidor de esta prueba porque al final también baja mucho los ritmos y se mezcla con andar y con parar. Y, pero son barbaridades. No sé si nadan un día 5 o 10 kilómetros, hacen 200 y pico kilómetros. No lo sé exactamente la distancia porque depende de cada organizador. Claro. Un Ironman ya es. Una barbaridad, ya te tiras. Ya es demasiado. Ya te tiras 18, 20 horas haciéndolo, ¿no? O más. 9, los primeros 8, 9, 10, una persona de buen nivel, muy buen nivel, 9, 10 horas, una persona bien, 11, y una persona que empiece, digamos, 12, 13, 14. Ya para esto el efecto psicológico. Más de 13, 14 debería, no sé. La cabeza. Y debería estar prohibido porque al final es que tú no tienes que haber hecho esa prueba. Claro. Es el mismo debate que un maratón. No puedes hacer un maratón 5 horas. Sí. Los primeros hacen 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, 3 y media, 4, 4 y media. Si vas a hacer 5 horas en un maratón, muchos entrenadores de España dicen que usted no está para hacer un maratón. Exactamente, tío. Es que el coco tiene mucho, mucho que ver. La cabecita, aquí. Efectivamente. Ya bueno, ya están empezando a entrar los chicos, efectivamente. Mientras, estamos a la espera también de que lleguen las primeras chicas, que ahora se lo contaremos a Meta, los chicos empiezan también a prepararse en el pantalán para bueno, salir, hacer esa segunda salida. Están también los voluntarios de Cruz Roja Gandía, también los que están en las tablas de paddle surf para que no haya ningún tipo de problema. Están preguntando a ver cómo está el agua. ¿Cómo que dicen? ¿Qué contestan? El agua estará buenísima, hombre. Buenísimo, calentita, con sol, a 14-15 grados. Me meto yo en el agua ahora. El único, el único momento que molesta son 30 segundos a todos cuando ahora, entra no el agua este momento. En la cremallera, por el culete, por la espalda. Es lo único. A ver, ¿cómo explícame eso? ¿Pero por qué entra agua? ¿Entra agua? Sí, sí, en uno, pero no. Siempre, a diferencia de lo que se creía, tú te entra una muy fina capa de agua y se te queda calentita todo el cuerpo. Eso es lo que te permite que tú estés todo el rato caliente. Pero cuando entras a primeras gotitas, a mí me entra el agua. Es cuando nos da la risa y bailas, pero son 10 segundos. Yo incluso he escuchado a personas que utilizan una técnica poco higiénica para mantenerse calentito dentro de... Es fundamental. Mearse en el neopreno para estar en calor. Sobre todo me imagino que hoy no hará falta, pero en momentos de el agua muy, muy, muy fría, te tiene que sentar súper bien. Es una ayuda. Bueno, están todos los chicos también entrando en el pantalán. Hay muchos, recuerden, alrededor de 300 nadadores, triatletas, que van a estar hoy. Lo que no sé es exactamente las salidas que habrán, ya que, como estáis viendo, tenemos la línea de salida en esta boya flotante, en esta, pero no cabrán todos los... No creo que quepan todos, claro. O en filas, o harán dos salidas, ahora lo veremos. Sí, están solicitando a los, también a los triatletas que entren dentro de la zona del agua para que no se creen unas colas impresionantes también por detrás. Y aquí tenemos en la canoa a Pep Julià, esperando que den la salida, que es uno de los referentes del triatlón en Gandía, de las primeras personas que comenzó en la ciudad de Gandía a hacer triatlón. Pep Julià, y lleva muchísimos, muchísimos, muchísimos años, cuando corrían 50 personas, con dorsal de Coca-Cola y un top en el pecho y un bañador. Muy bien, ahí está. Y ahora está, bueno, pues con una canoita. Parece que el viento nos acompaña en la salida ahora, parece que... Es lo que iba a decir, le tiene manía a la salida el clima, viento, ¿eh? El viento. Pero sí, tenemos que tener en cuenta también, que estaba pensando antes para la bici, si no estoy mal, mirar las banderas de las donde acaba el agua, del Triatlón Gandía, sí. Viene, digamos, desde el puerto, el Molló de la Creu, hacia el puerto, con lo cual ahora en el agua te empujaría para la ida. Según la raza dels vents, ¿qué tipo de viento es este? ¿Esto? De Mistral. Mistral, no tengo ni idea. Puta, pero Mistral es una de las que más mola decir. Pero de verte, ¿no? esta jauría está diciendo la bronca. La Cruz Rocha. Ahí estamos. Vamos a ver si entran completamente todos. Yo lo veo... Lo veo complicado, apuradísimo. ¿Eh? Apuradísimo. Porque la zona no es tan grande. A lo mejor... Es un triangulito pequeño, si os fijáis. Para entrar ahí es complicado. Es bastante, bastante complicado. Han quitado, eso sí, parece. No sé, no se ve bien, pero parece que sí que han quitado, a lo mejor, para poder ampliar un poquito más. La corchera. Claro. No me salía el nombre. La corchera han quitado, pero es poquito espacio de agua.
el que tenemos una esquina pequeña para meter a... A 300 personas. Vamos a ver cómo se llena. Yo estoy seguro que también está pensadísimo por parte del Club Triatlón Gandía para que todo sea un auténtico éxito. Aquí tenemos luego, a Joel luego en el nado, cuando sale la salida, ¿hay algún tipo de problema, de choque? Hombre, seguro que hay golpes, ¿no? Ahora lo veremos aquí. Mucho mejor lo que preguntas, José, mejor que las chicas, porque las chicas creo que habrían menos. Sí, claro. Un centenar. Muy bien. No llega, creo. Y ahora vamos a ver mucha gente. Entonces ahora... Un poco de problema, ¿no? Es inevitable. Es como en las carreras, ¿no? Es la carrera, claro. Pero mucho más incómodo aquí, claro. Ya que tú te dejas hacer la... Tú te mueves mejor en corriendo que en el agua. Entonces, te vas a tocar con el de al lado un poquito, pero bueno, dura 10, 20, 30 segundos hasta que cada uno coge su ritmo. Es lo que hay. Que estabas haciendo tu mención, lo que pasa es que no has terminado de decirlo, que ni el campeón ni el subcampeón de la pasada edición están corriendo el triatlón Ciutat de Gandia. El campeón, que fue Joel, del Club Atletismo Saforteica, lo tenemos además por aquí cerquita, está lesionado y pues es una pena, ¿no?, que no pueda estar corriendo. Y luego el segundo, pues fue Miguel, y está aquí de parlique con nosotros y tampoco está corriendo. Pero que si no estuvieses aquí tampoco estarías corriendo, estarías de voluntario. Estaría de voluntario, estaríamos de voluntario, ayudando. Te hemos salvado, ¿eh? Me habéis salvado por completo. Porque ya les digo yo que, aunque es muy guay estar ayudando al club, tirarte 3 horas en una curva diciendo que pasen, te aburres un poquito. Pero bueno, si tú lo agradeces, que luego esté bien organizado cuando vas a una prueba, hará de gusto. Estábamos colocando, como veis, toda la alfombra azul para cuando se sale del agua, y si veis ahí, miles de piedras que hemos estado cogiendo ahora mismo en la orilla del río, a la boreta, para que no se vuele. Pues Miguel, sí que caben todos. Pues... Parece, ¿no? Madre mía. Van a salir apretaditos. Sí. Quizás los gorros azules sean los federados, como tú citabas, casi seguro, porque hay muchos más verdes, claro. Federados siempre hay mucho más. Hay muy poquita gente no federada. Es la gran diferencia entre el triatlón y una carrera popular, digamos. Los no federados pagan un día de licencia, 12 euros. En una carrera popular suele haber, yo creo, más no federados. Eso es. Que pagan esa licencia de día. Muy bien. Y en el triatlón es al revés, porque la gente que practica habitualmente triatlón suele estar federada. Siempre, casi todos. Diría que el 95-98%. También el riesgo es mayor, es decir, sí. Tienen ese... Tienes un seguro. Claro. Bueno, pues están todos ya metiéndose en el agua, ya están los jueces también dando el visto bueno a que los nadadores y los triatletas, en este caso... A la espera del bocinazo. A puntito, exacto, de nadar esos 750 metros en ida y vuelta, en esa imagen que vamos a ver espectacular, como siempre. Esas, para mí, visualmente, posiblemente es el mejor momento. Esa foto, además, con el sol rayando aquí en el mar, con el puerto... Con todos los marquitos, es espectacular, es maravilloso. Y desde dentro me imagino que también debe serlo, ¿no? Desde dentro del mar, ¿no te fijas? Es precioso. En el caso del Hub, si te fijas, salimos desde ese farito verde pequeño que tienes, sí, ahí en la esquina, hacia la Yotza, y desde ahí es donde se da. Entonces hay mucho más anchura, si te fijas, claro. Precioso. Las salidas son muy bonitas, ahora es un ratito de patalear. Exacto. Ya se van animando entre ellos, van calentando motores, están chillando, están animando a que todo vaya a la perfección. Están quizá haciendo esperar mucho. No, un minuto no. Chute de adrenalina a tope ahora mismo. Un minuto en agua y además sin apoyarte, me imagino que es bastante, ¿no? Es un poco pesadilla. Estás ahí pataleando todo el rato. Y luego muchas veces sucede, no sé lo que está sucediendo, que cuando se sale desde el agua, no es desde la orilla, que es lo habitual desde la orilla... los jueces son muy estrictos con que se haga una línea y no haya nadie por delante de otro. Claro. Y ahí ya estamos con ganas de salir nerviosos y sucede mucho esto. Y que no hay que olvidar que no estás de pie sobre nada, que estás pataleando, entonces el mar también, un poquito que se mueva, te va a desplazar. Claro. Y por lo tanto es muy complicado, no hay una línea que fije en este caso. Pero bueno, parece que ya van. La bocina. Bueno, ya está todo preparado, parece que va a salir, parece que va a arrancar esta 13ª edición del triatlón Ciutat de Gandía en categoría masculina. Y arranca ahora sí, miren estas imágenes, este es el gran momento. Todos los brazos por encima del mar, todas las cabezas respirando cada segundo para no perder ni una sola décima de segundo en este triatlón Ciutat de Gandía. Esta imagen, de verdad, espero que no se la pierda completamente nadie. Alrededor de 300 personas, 300 chicos están arrancando esta decimotercera edición del triatlón Ciutat de Gandía. El ruido, no sé si lo llegarán a percibir, pero el ruido que está
ahora mismo dejándonos esta zona del puerto de Gandía. Es espectacular y la imagen, que estoy seguro que ya la van a ver en sus pantallas. Mira, mira qué imagen. La imagen es brutal, de verdad. No se pierdan esto. Vuelvo a repetir, ahora es el momento de que todos los fotógrafos estén cerquita de nosotros, mirando y haciendo las fotos especiales. Además, de este momento. Se va viendo ya poco a poco, nosotros desde arriba privilegiados, que se van haciendo diferentes flechas, que es lo bonito también del triatlón. Hay unas personas que eligen un camino, otros otro camino, y se dan diferentes flechas, y se trata de intentar coger algún reguero de algún compañero. Porque al igual que pasa en bici, aquí lo ideal también es ir justo detrás de alguien, sí, ¿no? Es mucho no menos importante, pero también hay rebufo. Bueno, por cierto, exacto, que estábamos centrados en la salida de chicos, pero ya tenemos a las primeras chicas que han hecho la transición a la parte de la prueba a pie, esos 5 kilómetros, que correcto, recuerden. Con lo cual, más o menos, ¿a qué hora? Pues son 5 kilómetros, esto lo harán en 20 minutos, pues más o menos. Ritmo, las primeras chicas correrán a un ritmo aproximado de 4, digamos 3.54. Pues, como decíamos, la parte de la prueba a pie, que son 5 kilómetros, es una salida desde aquí, desde donde estamos, desde la zona de boxes. Llegan hasta más o menos a la altura del Hotel Bairén y vuelven. Esos son 2,5 kilómetros. Y lo tienen que hacer, obviamente, pues 2 veces. Y ya la última vuelta ya será pasada por meta, que ya están preparando aquí para que... Aquí harán el giro también. Exacto. Veremos ahora el giro en un cono, donde está el juez, a la altura de esta zona de Barracuda y Marinit, y darán la vuelta para la segunda vuelta. Hay unas escaleritas, como sabéis... O sea, una cuesta, perdón. Sí, allí, donde está la sirena. Esa es la sirena, una cuesta, que antiguamente, el día de relevos, que tú te acuerdas, subíamos y bajábamos las escaleritas. El día de relevos de hace un par de años, cuando se celebró. Y eso es peligroso, las escaleritas. Claro, ahora lo que han hecho es la bajada, ¿no?, al lado de los restaurantes, eso para es. Que no tengas que pasar por esas escaleras, que pues obviamente pueden crear más de un problema... pues porque te piensas que queda un escalón peligroso. Y no queda, o a la inversa. Pues estamos pasando una mañana de lujo, José Vicens, con tus gafitas de sol. Se está genial aquí, Y mientras estamos esperando cómo se celebra el triatlón, digamos, federado y abierto, aquí vemos a los universitarios calentando, citar que tenemos muy, muy buen nivel en chicas y en chicos. Uh-huh. En chicas tenemos a Yaiza Saiz y a Sara Alemán, y son dos que están aquí de enfrente nuestro, las dos. Estás dentro del CADU, ¿no? Estas dos chicas son las que tenéis que seguir. Bueno, son a nivel nacional, muy buenas chicas. Yaiza, por ejemplo, ya ha participado en Copas de Europa, es campeona de España universitaria del año pasado. Esta prueba, el año pasado, es Yaiza Saiz y la compañera Sara Alemán. Estaremos muy atentos, obviamente, a ellas dos. Y en chicos tenemos Alejandro Torres y Luis Miguel Velázquez como principales favoritos, que son dos personas a nivel nacional con muy buen nivel. Pues veremos el resultado. Ya no paran de llegar las chicas para hacer esa transición entre la bici y la carrera a pie. Este momento, después de estar durante 21 kilómetros, el tiempo que utilices para hacer esto, después de estar utilizando pues mucho el cuádriceps, imagino, ¿no? Mucho el gemelo, que son los músculos que más utilizamos a la hora, ¿no? Los glúteos, a la hora de tirar de bici, cuando te quitas las zapatillas, las zapatillas de la bici, apoyas el pie, me imagino que tienes que hacer así como que te va, ¿no? Porque la costumbre, la mecánica del movimiento es diferente. Muy bien dicho, la mecánica del movimiento es diferente, intervienen diferentes músculos en la bici y en la carrera. Entonces, ¿te has dado cuenta, José Vicente? Cuando bajamos... Es increíble. ¿Qué palabrerío? Esto eres un Wikipedia del triatlón. No, pero sí que cambia y pues según lo que te hayas esforzado la bicicleta te da más risa o menos risa en el momento que corres con la bici al lado, unos metros hasta dejarla. Claro. Yo siempre bajo ahí riéndome y tal. Por eso es tan importante la fuerza que tengas muscular, y cada año le das más importancia, cada año mucha más, a fuera del entrenamiento habitual de las tres disciplinas, hacer fuerza en el gimnasio. Cada año cobra más importancia y se nota en la... En general sí que es verdad que se ve una tónica, ya no solo en triatlón, sino en general, a entrenar la fuerza como parte vital importante de una vida saludable en general. Prevención de lesiones, el día a día, la vida cotidiana... Y en el triatlón, obviamente, pues muchísimo más. ¿Quién me lo va a decir? Qué paturcias. Iba a decirte, no pueden estar más fuertes, tanto ellos como ellas.
Y los universitarios, que claro, por edad universitaria, por lógica, serán 19, 20 añitos, la mayoría. Acuérdate tú, cuando eras universitario, ¿qué cuerpo Yo empecé tarde. ¿Y qué cuerpo se te ha quedado ahora? Yo tengo un cuerpazo, yo tengo... Ya serás padre, ya. Eso que es. Te queda poco, eso ya verás. Es. Poquito. Sí, pero cuando, sí, es lo que tú citabas. Cuando Luca no te deje dormir, dirás, por la mañana voy a correr, te lo has creído. Bueno, hay personas que lo han superado, ¿no? Dicen. Yo no. Es el padre. Bueno, vamos a centrarnos en el triatlón, que es lo mejor que podemos hacer. Ahora en breve veremos ya cómo vienen los primeros clasificados, que están dando la vuelta a las boyas, ¿verdad? Mira, esta chica que está haciendo la entrada a los boxes para hacer la transición, como decíamos, no te puedes desabrochar el casco hasta que no sueltas la bicicleta. Uy, se ha perdido, parece, no sabe muy bien dónde tenía la zona. Está diciendo, uy, era aquí, era allá. Soy el 9010. Ahí está tirando para atrás. No. Volviendo, no lo tiene muy claro, ¿eh? Así claro, pobrecita. Un buen ejemplo para lo que citamos de las referencias, ¿no? Claro, se ha olvidado un poco porque, claro, ahora... está buscando. Cuando está la bici me imagino que es más fácil porque reconoces tu bici. Claro. Pero aquí ahora mismo no tienes prácticamente nada. ¿Sabes quién lo tiene muy fácil? En los trialones toda la vida se ha dicho que cuando sale, cuando llega el primer ciclista de la bici, del sector de la bici, el primer trialeta, todas las bicis están en juego, ¿no? Están en el trialón, entonces está todo vacío. Claro. Entonces, solo hay una bici y no sé, es más. Yo estoy viendo a esta chica y me está entrando agobio porque veo que está perdiendo mucho tiempo buscando su ubicación y la verdad es que ese tiempo es oro, ¿no? Hombre, pues un minuto. La veo un poco. Lleva un rato ya. Lleva un rato. Ahora lo ha encontrado, ahora. Pobrecita. Ahora ya sabes. Estábamos dónde está. Sufriendo porque, claro. Está dentro patinta, sí. Ya, en breve, ¿qué hora? ¿Cuánto llevamos de prueba? Llevamos una hora y cuatro minutos de prueba. Ya vemos a los primeros chicos que vienen. Y por detrás, exacto. Mira la pantalla, por favor. Mira qué imagen. De verdad es que me encanta. Estos bracitos encorvados por encima del mar. Las cabecitas pequeñitas de fondo también. Las canoas para que no haya ningún tipo de problema. Y evidentemente el reflejo del sol en el mar hacen que esto sea espectacular. Increíble. Espectacular. Así de sencillo. En los chicos, a diferencia de las chicas, si os fijáis... Van más en grupo, ¿no? Eso es. Van más en grupo. Por lo menos en esta zona. Luego me imagino que ya se alargará más todavía y volveremos a tener los dos, tres principales. Sí, pero como ya les quedarán como unos 300 metros, 200... si ya salen todo este grupito, que probablemente contemos hasta 10, ¿no?, unidades, es probable que se haga un buen grupito en bicicleta. Y luego lo que hablábamos, a pesar de estar jugándose el campeonato, o sea, el campeonato me refiero a la prueba, el triatlón, a pesar de ello, la teoría es que sí que van a estar ayudándose en los relevos, claro. En las transiciones estas. Ahí intentarán colaborar estas 10 personas y lo que suele suceder es que para que la gente que mejor nivel tenga en bicicleta intentaría escaparse en solitario o con la compañía de alguien. Para no beneficiar al resto. Si claro, no a eso voy. Y luego sí que en la carrera a pie sí que ya va cada uno a su ritmo. Eso es, la carrera a pie ya no hay ni amigos, ni grupos, ni nada. Tampoco hay escupitajos, no piensen eso, que hay muy buena armonía. Ahí ya cada uno entre todos y todas. Con su motor. Con esos 5 kilómetros a pie. Es chulo, ¿eh? Llevamos alrededor de una hora, no, alrededor no exactamente, una hora, 6 minutos y 25 segundos de prueba femenina. Por lo tanto, la teoría, Miguel, ¿qué dice a la hora de cuánto va a tardar más o menos en llegar la primera chica? Pues una hora, bueno, y cuarto, habíamos dicho, ¿no? Sí, por ahí, más o menos. Una hora y cuarto debería de tardar. Como unos 10 minutitos 20, quedarán, ¿no?, para que llegue 4 la primera. 4 minutos el kilómetro por 5 kilómetros serían 20 minutitos de carrera a pie, aprox. Aprox. Dependiendo de nivel. Aquí vemos cómo van a hacer el último giro la boyita con Alex Sanz en la canoa, el juez de Gandía. Uh-huh. Y ya en breve, pues los últimos 50 metros, veremos cómo salen por la orilla y recordamos que tendrán este pedazo de alfombra azul que hemos colocado esta mañana para prevenir... Ha habido alguien que se ha equivocado. Hay un chico que se quiere ir por afuera de las boyas y no hace falta. Está encarrilado. Ahora se ha dado cuenta. Conchera, el pobre. Qué pena, porque tercero. Era de los de delante, ¿eh? Sí, ahora se acordará de hoy, Y ya tenemos a 10 metros de salir los primeros clasificados. Con lo que cuesta llegar de los primeros para equivocarte, ¿sabes? Madre mía. Es una auténtica pena, la verdad. Es que, claro, esa corchera ya te irías a San Nicolás, a la parroquia, si te la pasas. Sí. Bueno, y este momento. Aquí tenemos. Como bien decías también, el tema de la arena.
que ahora mismo muy bien. Están también con la arena en los pies, lo incómodo que es también, obviamente, ese momento. También por eso también pasan por la zona de la ducha, ¿no? Correcto. Ahora tenemos esa alfombra y suele haber unas zonas de ducha para quitar la arena. Y como veis, fijaros cómo cada uno se quita los neoprenos, la cremallera trasera, los brazos y cómo van separándose unos con otros. ¿Cuántas veces, Miguel, tú que eres un pro, cuántas veces escuchamos aquí a la gente animal, obviamente, cuántas veces te habrás quitado y puesto para entrenar un neopreno? Pues muchas. Muchas veces, ya que viviendo en Gandía es trágico si no lo solemos decir cuando no lo practicamos, ¿no? Más que una persona que lleva en Madrid. Aquí claro. Tenemos que aprovechar. Claro, claro. Primer clasificado creemos que es de la Universidad de Alacant. Y aquí tenemos Joan Aliaga, también tenemos un mono rojo de resistencia y distintos participantes que ahora veremos cómo se forma el pelotón. Este momento es tensión máxima, buscando las bicicletas, poniéndose cada uno en su posición. Muy rápido. Muy, muy, muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Cómo cogen la bici, pero a una velocidad espectacular. Y lástima no poder ver el saltito que os comentaba en la policía local. Claro, lo dan detrás de la policía. Cómo veríais lo rápido que saltan encima de la bicicleta. Porque en este momento van todos descalzos, cuando cogen, correcto, cuando arrastran la bici, lo decíamos. Pero mirar qué rápido. Sí, acabamos de verlo. Con Miguel, la bici en la mano. Sí, sí, sí que llegamos a ver el saltito. Sí, a verlo. Ah, lo lleváis a ver. Sí, ¿alguno? Con algunos sí. Con algunos sí. Ah, es que quien salta antes. Ya, ahí está, muy ahí bien. Estamos. Pero lo ideal, la alfombra creo que está cuando acaba la acera. Hay gente que ya salta antes de. Y eso te sancionaría. Es penalizable, claro. Saltar antes. Pero mirad y fijaros lo rápido que se corre con una bici en la mano, no montado. Y, importante. Que esto también se tendrá que practicar, y vuelvo a repetir lo del entrenamiento extra al habitual de las tres pruebas, lo que se tiene que practicar es arrastrar la bici sin tocar el manillar y controlarla. Eso es, del sillín. Claro, tienes sillín. Que cogerla del sillín y con la inercia pues la vas llevando con las curvas. Y también muy importante lo que decíamos, las pataditas del neopreno. Este chico, por ejemplo, que tenemos delante, que es Pere Scales de Benissa, si rápido te reacciona y eres capaz de quitarte el neopreno por los tobillos. Lo que solemos hacer siempre los triatletas siempre es cortar el neopreno a la altura del gemelo. Para que salga más fácil. Que salga más fácil y si no se te engancharía en el tobillo. Porque es una de las cosas complicadas, quitarse un neopreno. No sé si todos lo habrán probado, pero... Lo estoy comprobando, como lo estamos viendo, cómo se lo están quitando. Y a algunos les cuesta, ¿eh? Les cuesta. Hombre, verás gente que se sienta en el suelo para quitárselo. Alex Rodríguez, del Carcaixent, Oscar Monpó, de Lollería. Bueno, estamos viendo mucho, mucho, mucho nivel... En este... El ferry de Benirredrá, creemos. Sí. Sí, muy bien. Oscar de Oliva. Todos los, menos el Triatlón Gandía, obviamente, que están todos voluntarios. Todos los clubes de la zona que tienen sección de triatlón. Benirredrá, Saforteica, el... Si no recuerdo mal, ¿cómo se llama el de Oliva? No me sale el nombre ahora. Club Triatlón de Oliva. Club Triatlón de Oliva, ¿no? Pues sí, qué fácil el era. Corriol. Exacto, Corriol. Yo me refería al Corriol. Corriol, claro, sí. Si fuese tan fácil como Club Triatlón de Oliva, tendría un problema si no me acordase. Es diferente ver de unas personas a otras, ¿ves? Como a veces tienes que usar claro, el dedo gordo y no sale. O la suerte es pegar dos patas al aire y arrancarte. Y de ahí el corte que decías. Tenemos a Jorge, del Real de Gandía. Del Real Jorge, también, del GR, también tenemos gente por aquí. Bueno, nadie se quiere perder esta prueba, este día, además, que ahora, que ha parado completamente el aire, ellas están a punto de llegar. Recordemos, que no nos olvidamos de las chicas, que están ahora mismo en las primeras haciendo sus últimos 5 kilómetros. Pero ellos están también... Uy, en este momento, cuidado, suelo. Que se le ha caído. En este momento de transición tan bonito. Estamos mirando por aquí detrás una de las universitarias que están como poniéndose aceite también, ¿no? Tiene una compañera suya, o la mamá, está, una cosa que quería comentaros, poniéndole vaselina, una vaselina. O crema protectora, pero en este caso aceite en la zona de los tobillos, para que cuando, además es la aspirante a revalidar el título campeona de España, campeona autonómico universitario, y ella fue campeona de España universitario el año pasado. Ostras, entonces estamos nivel. Vemos cómo pone aceite para poder quitar el neopreno con mayor facilidad, un aceite especial para quitarlo más rápido. No es aceite de oliva, que ahora está muy caro, ¿eh? El aceite de oliva no se puede ahora. No se puede. Y el de girasol ya ni te cuento. Bueno, estamos ya aquí en esta zona de transición. Vemos ya que esto ya es un pelotón constante sin parar de todos los nadadores que ya están prácticamente terminando la prueba de nado.
Todos los triatletas, quería decir, y ya están metiéndose en este box para coger las bicicletas en breve. Salva Bonet, del veremos que no quedará prácticamente ninguna bici salvo la de las universitarias y las chicas. Muy bien, muy bien. Todas estarán en juego. En movimiento, en juego. Y ya están preparados, por cierto, llevamos una hora y 12 y 13 minutos, ya están preparados los jueces y los fotógrafos también en la zona de meta, porque llegarán las primeras chicas. Y es cuando yo recojo ya resto. Es cuando tú ya te puedes empezar a hacer trabajo. Viene ya. Sí, ya puedo trabajar. Sí, vemos chicas que dan la vuelta. Por cierto, en algunas pruebas, aquí no creo que sea necesario, cuando haces más de 2 vueltas a pie, 4 vueltas, en triatlones más largos, te dan en cada vuelta una pulserita de un color en la mano. Muy bien. Y llevas una diferenciación en el... Bueno, ya está llegando la primera chica, ya está llegando la primera chica, la campeona desde Triatló Ciutat de Gandía. Ya está ahí la campeona del trofeo del Triatló Ciutat de Gandía. Campeona, ya tenemos ya la segunda clasificada también. Ahora veremos quiénes son. Neus, parece ser del Triatló Antella como segunda clasificada. Muy Neus, bien. Efectivamente. Ahí como primera y segunda clasificada. A ver quién es la primera que se lleva ya ese cruzar a meta que tú lo has vivido en primera persona. Y es espectacular, ¿no? Ese momento en el que te hacen, te ponen, ¿no?, la cinta como campeón. La cinta, efectivamente, la habrá disfrutado y saboreas todo el esfuerzo que has hecho. Y vemos como la tercera clasificada todavía ni aparece. La primera y segunda han sacado bastante distancia. Bastante distancia, sí. Ya ponen también, para que se ubiquen un poco y tengan el contexto, esa zona también para soltar los chips. También vemos a Luis Villacañas del Club Triatló Gandía, de uno de nuestros compañeros, uno de los grandes fotógrafos. Hombre. De todas las disciplinas deportivas. De todo lo que se haga siempre está Luis Villacañas en foto, siempre. Es un grande. Y tenemos, como decimos, a esas primeras campeonas en las que en breves momentos José Vicente sacará esas primeras declaraciones. Déjalas que respiren por ahora, pobrecita, que estás ahí en un momento complicado. Porque no tenemos que olvidar que es que vienen de hacer un triatlón, vamos a ver, de correr 750 metros, de nadar 750 metros, de ir 21 en bici y 5 a carrera a pie. Pero creo que ya tienes a la ganadora, ¿no, José? Sí, yo ya tengo aquí a la primera clasificada y a la segunda clasificada, las dos campeonas, que para mí son las campeonas. Hablamos con Neus, eres la segunda clasificada, pero por poquito, ¿eh? Sí, pero es que me he desgastado mucho en la bici para intentar cogerla y claro, a la carrera a pie he llegado un poco justa. He intentado, pero el sprint que he hecho al final yo ya no tenía piernas. ¿Qué día más bueno para hacer este triatlón y además, qué es lo que más te ha costado, qué más dificultad has notado? Pues hoy la natación, no sé por qué, a lo mejor porque... ¿El viento frío, quizás? Bueno, quizá puede ser el viento, sí. Pero querría haber nadado más rápida. Pero bueno, bien, contenta el primero. El día ha acompañado muchísimo. Ya era hora de que le saliese buen tiempo aquí. Y nada, muy contenta. Muchas gracias, Neus, enhorabuena. A ver si me puedes traer a la ganadora, si no te importa. Y así hablamos con la primera clasificada de este triatlón, Marc y Miguel, si os parece. Vamos a intentar hablar con la ganadora, que por cierto... me parece que viene desde el País Vasco. Vamos a intentar hablar con ella. Vamos a hablar con la ganadora. José, que acaba de cruzar también ahora mismo. Mira, aquí la tenemos. Aquí la tenemos, Marc. Que es Laura Esteban, enhorabuena, campeona. Primera clasificada. Muchas gracias, es que ricasco. Vienes desde el País Vasco, imagino, ¿no? Sí, eso es, desde San Sebastián, Donosti. Hemos estado unos días por aquí de Benidorm de vacaciones y la semana pasada estuvimos en la travesía Gandía y hoy tocaba el triatlón, así que... Bueno, ¿cómo es que has descubierto Gandía? ¿Habías estado antes, imagino, o conocías por referencia? Gandía, la verdad, pues hace 5 o 6 años también vinimos, porque normalmente mucha gente del País Vasco pasa la Semana Santa por Benidorm. Entonces miramos las pruebas de la zona y Gandía nos gusta y hemos vuelto, repetimos. Bueno, ¿qué tal el clima? Porque no es nada que ver con el norte, ¿verdad? No, pues ayer cuando llegamos hacía un viento huracanado que hasta estaban los bomberos cortando las palmeras. Las palmeras, ¿no? Así que soy un poco asustada porque allí no hay tanto viento. El frío sí que hace, pero viento no. Pero bueno, si no, bien, como en casa ya. ¿Qué tal la organización, la prueba? ¿Cómo te has visto? No, la organización, bien. El agua es bonita, la salida que sea desde el mismo agua le da un punto porque si no se desvirtúa un poco los que corremos un poco mal. Pero bueno,
Nadar, la natación muy, es bonita, muy bien. El segmento de la bici, bueno, das vueltas en un circuito. A mí me gusta más igual subir un puerto o así, pero bueno. Se acostumbras ahí arriba un poquito de montaña. Y aquí tanta curva que no... Pero bien, bonito. Y luego el correr por el paseo marítimo con tanta gente era bonito, la verdad. Pues nada, ahora disfrutar el triunfo, enhorabuena. Y por supuesto que se te quede ese buen sabor de boca de aquí del Mediterráneo y de Gandía, claro que sí. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti. La primera clasificada, Marc y Miguel. Pero es que tenemos a Laura. Laura, claro, primera Laura, local. Laura, tenemos a Laura, si que es la tercera clasificada. Vamos a intentar hablar con ella. Laura, un minuto. Se van a hacer la foto también tradicional de las tres campeonas. Enseguida podrás hablar con ella. Recordemos, Laura Fernández, lo habíamos dicho, del Club Triatlón Benirredrán, que como bien decían también la campeona, la semana pasada se hizo esa travesía a la playa de Gandía, al canal de Nado, y ganó precisamente Laura en su categoría de edad y fue también campeona de la prueba en categoría femenina. Y por lo tanto, bueno, es que es una auténtica bestia. Vamos a intentar hablar con Laura ahora, hombre, de la Terreta, Club Triatlón Benirredrá. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muy bien. Muy disfrutado, cansada, evidentemente, pero genial, fenomenal. Competir en casa siempre es un placer. ¿Cuántos años llevas participando en esta prueba? Este es el tercero. Tercer año ya. Sí. Bueno, ¿y qué tal? Bien, bien. Un poquito de viento con la bici, pero nada. Comparado con el año pasado, fenomenal. Mejor y mejor, mucho mejor. Mucho mejor, muy bien. Diazo, muy buena organización, fenomenal. Nos han dicho que el agua un poco fría. El agua estaba fresquita, pero como hace dos semanas hicimos la travesía, ya estaba preparada. Irati y yo ya estábamos preparadas, sí. Buen rollo entre vosotras, ¿no? Sí, fenomenal. Muy bien. La tercera está muy bien, ¿eh? Medalla, podium. Estoy muy contenta. ¿Próxima prueba dónde? Pues no tengo nada a la vista. Algo habrá. Seguro. Algo habrá. Conociéndote seguro. Sí, seguro. Muchas gracias y enhorabuena, Laura. Hasta luego. Ahí está. Laura, la tercera. En el podium. La tercera. Y encima de Benirredrá es mejor imposible, Marc, Miguel. La verdad es que los atletas locales, y en este caso las atletas locales, las triatletas locales, tienen mucho nivel. El año pasado recuerdo Karen Faust, que es una de las míticas, ¿no? Este año ha decidido tomarse un año de descanso, pero es de las mejores triatletas que tenemos en nuestra ciudad, con diferencia, Miguel. Sí, y además Karen Faust, estamos hablando también de un nivel nacional, porque ha salido a varias pruebas fuera de la ciudad y consigue resultados muy, muy buenos. Y Laura Esteban, pues mira. O Silvia Valero, por ejemplo, que es otra de las grandes. Silvia Valero. Es uno de los fichajes estrella del Club Triatlón Gandía como entrenadora. Justo se anunció después del triatlón del año pasado. Y triatleta, evidentemente. Y además una de las personas que más sabe de deporte de nuestra ciudad. Sí, entrenadora. De Servicio de Sports. Por el trabajo, correcto, de Servicio de Deportes. Y es muy buena las compañeros y compañeras que tenemos en este club, que son de la ciudad. Ahí estamos. Por cierto, han pasado ya la primera vuelta, lo hemos visto mientras estaba José Vicens hablando con las campeonas. Un grupo de cinco. A una velocidad de locos, ¿eh? Y eso que los estás viendo en el peor momento, que arrancan en el giro de Varadero. Imagino que la primera línea tiene que ser brutal. La primera línea, si miramos el viento, creo que es un poco en tu hombro izquierdo, viniendo en el oeste, donde te molestaría. Y aquí tenemos las chicas que no paran de llegar ya. Esas cerca de 100 chicas que han dado salida en esta 13ª edición del Triatlón Ciutat de Gandía. Una edición que se consolida un año más, una prueba que se consolida un año más. Y que estoy seguro, Miguel, que para cualquier triatleta, sobre todo de la comunidad, ¿no? de la comarca, para cualquier triatleta es una fecha marcada en el calendario que no te puedes borrar, que la tienes organizadísima año tras año, menos para los del Triatlón Gandía, que la tienen porque tienen que organizarlo, obviamente, pero me refiero al resto de clubes. Marc, es una prueba que estoy seguro que no quieres dejar. Vamos a hablar, si te parece, vamos a hablar con la segunda Laura del Benirredrá, del Club de Triatlón Benirredrá, Laura Molina. ¿Qué tal, Laura? Sara. Ay, Sara, perdona, Sara. Me he equivocado con tu hermana. Sara, te preocupes. Perdona, Sara Molina, que por supuesto participa a tope siempre. ¿Cuántos años? Y aquí estás, ¿eh? Hace ya unos cuantos. No sabría decirte, pero unos cuantos. Y no he fallado nunca. Ningún año. Bueno, el año de COVID, pero he participado en todos. Bueno, sí. ¿Cómo te has visto aquí? A ver, este es el primer triatlón de la temporada. Entonces, que eso no es un poco una primera toma de contacto. Entonces es un poco un medidor, que a veces crees que llegas muy bien preparada y luego te das cuenta de la realidad, o al revés.
es un punto de motivación para continuar para las próximas citas deportivas que tengo. Me imagino que tendrás un montón, ¿no? Pues sí, este año tengo un medio distancia en Zarau, en junio. Lo que estábamos comentando antes con Miguel, que Zarau es, vamos... Vamos, Zarau es el triatlón de los triatletas. Yo realmente entras por sorteo. Sí, llevábamos muchos años intentando a ver si teníamos suerte y este año me ha tocado. Muy bien. Pues Sara, disfrutarlo gracias. A tope, Sara, y que enhorabuena. Muy bien, muchísimas gracias. Descansa. Gracias a vosotros. Venga, gracias. Ahí está, en Zarau te estará Sara Molina. Mira, que justo lo mencionábamos antes, tiene que ser muy frustrante, Miguel, querer hacer un triatlón tan brutal como el de Zarau y que no te toque. Sí, te claro, tiene que dar algo, ¿no? Es, por algo será, ¿no? Que hay tanta gente, claro, tanta demanda y sucede en muchos sitios. Zarau debe ser que tiene algo especial. Hay unas rampas muy, muy duras y bueno, también hay muchos triatlones donde elegir. En casa tenemos ya dos muy buenos, hombre, ¿no? Has dicho en abril y en octubre. En casa, los triatlones en casa... Sin salir. Además, durmiendo en tu casa con tu familia. Eso es. Sin tener que viajar, más baratito además. Hombre, claro. Es buenísimo. Y disfrutando de este sitio tan, tan maravilloso. Pero mira, el otro día entrevistábamos en Ser Deportivos a Luismi Sabater, que es la persona más veloz de la historia de nuestra ciudad, que aún tiene el récord de los 100 metros lisos en Gandía, con ese 10.54. Y una de las cosas que nos decía que le ha dado el deporte es haber conocido mucho mundo. Y es otro de los motivos por los que se puede hacer deporte y hacer, bueno, triatlones por todo el mundo, ¿no? Mm. Hacer turismo, aparte, turismo deportivo, como hablábamos eso también. Es. Aparte de en sí la prueba, que también tiene que ser brutal, obviamente, vivir la misma prueba en diferentes situaciones, ¿cómo sí, cambia, no? Siendo es, lo mismo. Es una manera súper bonita de conocer ciudades. O sea, ayer hablábamos, hay un triatlón precioso, como la chica que acaba de ganar, que ha dicho que viene, ¿sí? En Donosti. Y en Donosti el triatlón de San Sebastián es precioso, nadas en la playa de la Concha, imagínate, subes el monte Igueldo, creo que se llama, el monte Igueldo, bajas, corres en el paseo de la Concha 10 kilómetros, vienen triatletas internacionales, es... Pero Miguel, echaba de menos la montaña, nos decía sí, ella, ¿eh? Decía que echaba de menos tener un puerto de montaña aquí en esta prueba. Bueno, a ver, eso siempre se ha hablado. Aquí, como bien sabéis, este triatlón es el paseo marítimo y adyacentes calles, pero en el de octubre se celebra hasta prácticamente la rotonda de Tabernes, el Broskil, digamos, ¿sí? Y, perdón, después de la rotonda, el Broskil y vuelta, pero siempre se ha... Siempre nos ha gustado o soñamos con subir pues por la zona de Marchuquera, zona uh-huh. de Marchuquera, o puestos a pensar, sin más. Pero la Llacuna, te puedes ir, un portazo de montaña. Y solamente de llegar al Colegio Los Naranjos y poder subir Marchuquera, pero eso no depende de nosotros, son las autoridades. Y que al fin y al cabo, esto también estamos hablando que este es el triatlón de la playa de Gandía, el triatlón que se disputa aquí, y además tiene también ese atractivo añadido, ¿no? El poder correr por la orilla del mar prácticamente, sin tocar la arena, pero por la orilla del mar, por esa primera línea de playa, y hacer esas cuatro vueltas de bici en las que ves sin ningún tipo de problema pues eso, todo el mar, el horizonte, todo el rato al lado del mar. Es ir todo un triatlón al lado del mar. Desde la bici, y eso también anima. Eso es muy bonito, muy bonito. Obviamente hay quien le guste, pues como bien decía, la campeona, ¿no? Y acostumbrada en San Sebastián a hacerlo, pues esos puertos de montaña. Pero estoy seguro que no le desagradará ni lo más mínimo. No, es muy bonito. Ver el mar ahí de fondo mientras estás corriendo. Y efectivamente, que lo haya ganado demuestra lo bien que se corre y claro, lo bien que se disputa esta prueba aquí. No es fácil organizar en colaboración con las autoridades y con distintos ayuntamientos cuando tocan, Ayuntamiento de Xerés, Ayuntamiento de Tabernes, Ayuntamiento de Gandía, cuando son varias poblaciones, claro, supongo que es más complicado. Por esa razón no creo que sea tan fácil cortar unas carreteras y claro, llegar a por ejemplo, a Marchuquera, a La Droba o cualquier puerto. Pues ya están gran parte de las chicas terminando el triatlón Ciutat de Gandía en categoría femenina y en breve veremos ya, bueno, en breve, ya estarán dando probablemente la segunda o tercera vuelta, ¿no? Los chicos en esa sección de bici, esos 21 kilómetros de bici. Y la transición, que ya sabes que a mí es la que más me gusta, la transición que veremos de la salida de bici a empezar la carrera a pie, en chicos va a ser una auténtica locura porque, bueno, van a llegar en tromba seguro, sí, de esos 4 o 5 triatletas que hemos contado de inicio. Porque en principio si los hemos visto ya volcados, ese grupo de 5 en cabeza,
La lógica nos dice que van a ir prácticamente todo el rato, ¿no? Eso parece indicar que llegarán 5 personas escapadas y los veremos bajar juntos, a no ser que en esta última, tercera o cuarta vuelta se produzca algún movimiento y se separen entre ellos. Importante también que a la hora de bajar en la bicicleta, como tenemos delante y estamos viendo, han colocado siempre la organización, muy bien hecho, una adaptación, una especie de tablita, una cuesta, para que no haya escalón al subir a esta plaza. Sería, me imagino que, el bordillo que sería escalón sería muy peligroso en una llegada como esta, ¿no? Te matarías, claro. Entonces, justamente es donde está colocado la línea de montaje. Es decir, estás obligado a bajar. Y recordamos que no se frena uno y se baja, sino que van a bajar deprisa. En movimiento, efectivamente. Muy deprisa. Muy deprisa, porque no se puede perder ni un solo segundo, sobre todo los que estén buscando, obviamente, ser campeones, ganar la prueba. Y que no olvidemos que esta prueba es parte del circuito provincial. Por aquí está pasando también Laura, justo por delante del set que tenemos montado de Telesafor. Y decíamos que es parte del circuito provincial y, por lo tanto, en la clasificación provincial también es importantísimo cómo quedes en esta prueba Ciutat de Gandia, en este triatlón Ciutat de Gandia. Grandes grupos de bicicleta, cómo pasan, hay grupos de hasta 20, 30 personas. Y afortunadamente en este triatlón es fácil de organizarte con distintos compañeros en bicicleta, y lo complicado sería mantener el no drafting como en el triatlón de octubre sucede, que es complicado para los jueces en moto, que intentar mantener esos 12, 15 metros de separación entre ciclistas, que es una ardua tarea. Complicado, ¿no? Claro. El espacio que necesitas es de locos. Claro, suelen decir que te hagas a la idea de un camión. De un autobús de ciudad, un autobús, para que tú respetes la distancia si no quieres ser sancionado. 12, 15 metros es bastantes metros para no tener rebufo directo. Pero como hoy aquí se puede, pues claro, mucho más fácil. Pero deduzco que, porque si tú vas lanzado y te vas pegando, te vas acercando al que tienes delante, lo que debes hacer es apartarte, ¿no? Rebasar, adelantarías. Y adelantarías si tienes un tiempo, no recuerdo, pero tienes un tiempo, si son 30 segundos o el tiempo que sea adecuado, y tú tendrías que rebasar. Y esa persona está prohibido que te impida adelantarlo. Mucha normativa, mucha reglamentación en el triatlón, pero eso también lo hace atractivo, precisamente. Y lo bueno es igualdad, que los triatletas... Igualdad de condiciones. Exacto. Lo conocéis al dedillo, por si no, claro, luego... Lo conocéis también, me imagino, pero también, como suele pasar, del error se aprende. Entonces, que te hayan sancionado alguna vez, que te hayan dicho algo, te hace aprender. Para toda la vida a fuego, ¿no? a base de golpes algunas veces, no literalmente... Pero bueno, se aprende bien. José Vicens, creo que tienes más protagonistas. Sí, porque están llegando del mismo equipo las tres. Vamos a hablar con ellas. Mira, ahora mismo están llegando. Ahora es el abrazo. Vamos a hablar con ellas, a ver qué nos dicen, a ver qué tal. Enhorabuena, chicas, venir aquí. Enhorabuena, mira, aquí en directo para la televisión de Gandía. ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¡Estoy Poplidom! ¡Estoy Poplidom! Muy emocionadas, la verdad. El primer tri del año. Y conseguido con las metas que queríamos. ¿Cuánto tiempo entrenando para esto? Pues entrenamos todos los días, menos uno que descansamos, pero... ¡Peche! Están llegando más del equipo. ¿Cómo es el equipo? ¿De dónde sois? Somos de Denia, Poblidom. Poblidom de Denia. Bueno, y además un equipazo, ¿eh? Sí, sí. Somos unas luchadoras y... Estoy muy orgullosa de ellas. Ves a celebrarlo. Están celebrándolo todas juntas. Lo podemos ver ahí. Las cuatro corredoras. Bueno, José Vicente, la verdad que no pueden estar más contentas ellas, ¿eh? Están, la verdad que, la mar de contentas, como no puede ser de otra forma. Y además de correr en equipo, vienen desde el Poblidom de Denia. Y, haciendo amigos. Porque si algo tiene el triatlón... Y lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, pero si algo tiene el triatlón es esa amistad, ¿no? Que todos y todas los que están practicando el triatlón se crea una familia dentro de un club, ¿no? Pero también con los rivales
y acaba siendo, bueno, pues como digo, una auténtica familia lo que se vive, sí, lo que se consigue. Sí, lo has explicado muy bien. A diferencia de otros deportes que hay mucha mayor competitividad o rivalidad, aquí afortunadamente, como veis, es siempre igual en todos los triatlones. Es como si al final fueses compañeros de equipo, aun siendo diferentes equipos. Hay muchísimo respeto por los rivales y mucha fraternidad, si quieres llamarlo así. Y además, que entrenan juntas, nos estaba comentando que claro, llevan mucho tiempo entrenando juntas, saliendo en equipo, y con lo cual esto pues les une un poquito más, ¿no? En el triatlón, en el Club Triatlón Gandía, me imagino que como en todos, ¿no? Creáis esos grupitos, ¿no? Para entrenar. Es que claro, justamente el Club Triatlón Gandía sois muy numerosos. Sí, sí, es un club con más de 100 inscritos, más de 100 practicantes, y eso es una de las cosas buenas que tiene estar en un club tan, tan guay como aquí en casa de Gandía, que a diferentes horarios de trabajo de cada persona, a diferentes necesidades, padre, madre, etcétera, horario laboral, siempre hay posibilidad de coincidir para nadar o hacer bici o correr con compañía. Porque debe ser bastante más aburrido entrenar solo, obviamente. Eso es un... Va a gustos también. Va a gustos como los colores. Pero a la mayoría de la gente, a la mayoría de los practicantes, le gusta y le ayuda que vayas con gente. Es como solemos decir de broma, que te tienen que empujar o coger del pescuezo para ir. Y luego hay gente que somos más disciplinada. En mi caso es así, a mí me da exactamente igual. De hecho, la mayoría de los entrenamientos los hago solitario. O con algunos compañeros, pero no nos supone un problema. Hay gente que sí tiene un problema y otros que no. Al final, la motivación y la fuerza de voluntad de cada uno obviamente ayuda a poder decir, no, estoy muriéndome de cansancio, pero aún así voy a salir a entrenar porque toca, porque para eso también me sacrifico, y por eso también, eso es lo que provoca también que ganes las pruebas. Al final, obviamente, es sentirte mejor, claro, bueno, claro. Y que tú veas un rendimiento que va mejorando. Si tú cada día, en cada prueba, en cualquier entrenamiento, en cualquier disciplina, mejorarías corriendo, nadando o haciendo un triatlón, te va enorgulleciendo a ti mismo, o sea, te va gustando. Claro. Si fueses a peor... Ese eguito que tenemos todos, ese ego, ese ego pequeñito. Pero más que nada es sentirte bien con lo que estás haciendo. Igual que tú te sentirías mal si haces una cosa muy mala, o un día te pasas bebiendo, al día siguiente te sentirías mal. Todos lo hemos hecho. Entonces, aquí se trata de sentirte bien. Y en un directo de triatlón, hablando hasta de filosofía, que, que la velocidad que tienen los ciclistas por primera línea de la playa, lo estábamos comentando, van a tope. Mira la velocidad, porque la moto, que es la que está siguiendo a este grupo de ciclistas, la velocidad que... Es que mira las farolas como pasan. Se ve súper bien, y no, lo que creía que ibas a señalar, que se ve enseguida, es las palmeras. Sí, no, también. Ves el viento y... O los dorsales, cómo se levantan, es que es brutal. Se ve muy bien aquí, Marc, que estabas citándolo bien, como el aire no es precisamente a favor, que no, será en un poco de oeste o de norte, viene en los hombros, digamos en el hombro izquierdo, se comprueba muy bien, aquí lo puedes ver, las diferentes posturas que cada ciclista lleva, porque cuando ves una persona más levantada, peor y más esfuerzo estás haciendo tú gratuitamente, y cuando veas una persona mucho más agachada, más compacto, más pequeñito, menos esfuerzo. Y ahí también que las bicis que son, digamos, de triatlón, son como más, más estilizadas, digamos, más puntiagudas, ¿no? Existen, eso es, simplemente dos tipos de bicis. Las bicis que estamos viendo ahora hoy, de bicis que de carretera, de carretera, se llaman bicis de ruta, y las bicis de triatlón o contrarreloj. Se llaman de triatlón o contrarreloj, que son cabras, vulgarmente hablando le llamamos cabras, porque tienen esos cuernos tan largos, en esas punta. Extensiones, muy bien, en punta, y lo que te permiten es una postura totalmente diferente a esta bici, que conlleva más flexibilidad en la espalda, muchas más horas practicándolo, pero que hace ir mucho más rápido. Pero habitualmente sí que es verdad que, bueno, tú lo conocerás más, se suelen ver más bicis de carretera en los triatlones. Todo lo prácticamente en triatlones sprint y olímpico, todos son este tipo de bicicletas, porque está prohibido. La otra bicicleta, por normativa, está prohibida. Por eso, está prohibida. Claro, hoy no se puede ver ninguna. Sin embargo, en el ¿y por qué la prohíben? Está prohibido da porque, ventaja. Porque en estas pruebas, eso es por normativa de española y autonómica, pero normalmente en estas pruebas, como hemos dicho, siempre hay drafting. En pruebas de drafting se celebra con estas bicis normalmente, y en las pruebas de half que tú conoces de octubre o Ironman es sin drafting, con lo cual se permite la cabra, aunque existen excepciones. Hay olímpicos
sin drafting, poquitos, pero hay olímpicos que verás los dos tipos de bici. En octubre en Gandía tú puedes ver todo tipo de bicis. Bueno, mountain bike ya no tanta, antiguamente se veía en las de iniciación. Es curioso también hacerte un... Triatlón de Valencia, gente que nuevos adeptos al deporte y comienzas así. Sí, porque no tenemos que olvidar que una bici no es barata. No, una bici buena no es barata, entonces... Siempre va a rondar desde los 1.000, 1.500 para empezar. Ah, bicicletas de carretera hablamos, no de montaña. Sí. Y por arriba no hay límite, pero bueno, la mayoría, no la bici limite. Media... bueno, límite, pues... Bueno, habrá, ¿no? hay límites de 10.000, 12.000, pero, claro, eso no existe, pero ya está muy bien, 10.000, 12.000 euros una bicicleta. Hombre. La mayoría de las bicicletas que si sacas una media suelen rondar entre los 1.500, 2.500, 3.000, por ahí. Y de ahí, ¿no? Pues lo que decimos, ¿no? Que ahora menos, cada vez se está profesionalizando más, pero antiguamente sí que se veían muchas bicis de montaña porque son más económicas y el inicio a la práctica, bueno, pues es más asequible. Eso es. Más abierto a todo el mundo. Lo estamos viendo. Las velocidades que citabas, ahora que lo estás viendo en la pantalla, por ejemplo, el primer grupo cabecero, que son 5, uh-huh. Después lo podremos ver en las clasificaciones, es fácil que hagan una media de 39, 40... ¿Kilómetros hora? Kilómetros por hora, que es muy rápido para ir en bicicleta. Luego sí que es verdad que me imagino que paulatinamente irán bajando la velocidad, así como va llegando el resto del pelotón, pero esa media, hay que tener en cuenta las 4 o 5 curvas cerradas de 90 grados que tiene... Es. Una la tenemos delante aquí, tú y yo, uh-huh. y la otra más cerradita sería al final del paseo en el edificio Góndola, y después ya solo hay una rotonda que atravesar a la altura de lo que ha dicho José anteriormente, de... donde ha dicho José que estábamos viendo en directo a la cámara el Aquarium. Muy bien. Ahí detrás, en tercera línea, hacemos una rotondita y ya lo demás es muy fácil, hasta calle Barraques, que es la última curva. El hotel principal creo que es. Ahí están viendo en sus pantallas, por un lado, a las chicas que no paran de llegar, cruzar a meta y ser y celebrar que han sido campeonas finishers, como se dice ahora, desde... triatlón, y en pantalla grande también pueden ver la sección de bici con nuestra moto, con nuestro enviado en moto también, para que no se pierda ni un detalle de las imágenes de este triatlón Ciutat de Gandía en su 13ª edición, que no 13º año, porque ya saben, bueno, pues que el año pasado, no, el anterior no se pudo celebrar, y ahí hay algún salto temporal que hace que, bueno, ya alrededor de 15 años lleve haciéndose este triatlón Ciutat de Gandía, cada vez con más adeptos, cada vez con más gente, salvo este año, que sí que es verdad que ha bajado un poco por aquello del Campeonato de España en Avilés, pero que es una prueba que siempre va aumentando, va sumando adeptos, como es el propio triatlón, que cada vez son más los practicantes y los vemos en nuestra ciudad a nivel local, a como tú citas, este triatlón cada Mark. Vez se va celebrando con mejor. José, creo que tienes algo por ahí, ¿no? Tengo a dos chicas aquí que están emocionadísimas, ¿no? Lo siguiente, es como si les hubiera tocado la lotería, ¿no? Lo siguiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, pues es que justamente es nuestro debut. ¿Es vuestro debut este año? Es nuestro primer triatlón este año y estamos súper emocionadas porque hemos acabado con buenas sensaciones y eso es lo mejor para... Teníamos muchas ganas de volver a la competición y estrenarnos en el triatlón. Bueno, contarnos un poquito vuestra trayectoria. ¿De dónde sois primero que nada? Bueno, Nuestro club es de Massanassa, B-Training, y nada, yo soy de Cheste. Yo soy de Valencia. Y nada, es un lujo poder venir a Gandía en un día como hoy, salvo que el viento ha dificultado un poco la bici, pero la experiencia ha sido súper gratificante. ¿Cuánto tiempo entrenando para venir a esta prueba? Pues, a ver, yo te explico, yo estoy a 10 meses de haber dado a luz. ¡Ojo! Entonces tuve que hacer un parón y volver. Madre mía, esto es superación. ¡Madre mía, qué entonces, barbaridad! Llevaba entrenando desde 2020, después me quedé embarazada en el 21, paré y he vuelto. Has sabido hacerlo bien, ¿no? El tema de la pandemia, claro, descansado. Sí, sí. ¿Y en tu caso? Yo empecé en octubre, lo que pasa que en mar, desde enero, entrenando, y la verdad es que genial. Eso sí, es el triatlón te enseña muchísima disciplina, porque claro, al tener que competir en tres modalidades deportivas diferentes, pues tienes que rendir y que tomártelo bastante en serio para progresar. Pero bueno, hoy es un entrenamiento más y lo importante es disfrutar del proceso y conseguirlo poco a poco, mejorar. Era terminar y disfrutarlo. Y está más que conseguido. Están felices, ¿eh? Están felices. Y ahora a celebrarlo, ¿verdad? Ahora a tomarnos una buena cervecita para compensar.
¿Allí me voy yo con ellas o qué hago, Marc? ¿Me quedo? Vete con ellas, venga, va, que sé que bueno, vale. Te está muriendo de ganas, hombre. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a vosotras, además son guapísimas, ¿eh? Increíble. Bueno, pues es que es lo que hay, es la gente de Gandía, ya. La gente que viene a Gandía es lo que tiene. Que me flipa, ¿eh? Lo de la chica, 10 meses hace que dio a luz, desde hace 10 meses que es mamá, y aquí está haciendo este triatlón de Gandía. La recuperación tras un par de, ya saben lo complicado que es, y tan solo con 10 meses de tiempo se prepara un auténtico triatlón, una auténtica pasada, y la fuerza de voluntad, lo estábamos hablando hace un momento, esa fuerza de voluntad necesaria, y más cuando no te encuentras bien, cuando estás tocado. Por cierto, están entrando, ya tenemos aquí a los primeros clasificados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, madre de Dios. Un muy buen grupo, Y ahora veremos, muy importante analizar lo rápido que haga cada uno la transición y lo rápido que salgan a correr, porque quizás el primero ya está saliendo, míralo. Muy bien. Aquí tienes a otro. Ya tenemos, muy bien, el primero, el segundo sale muy, muy lanzado y el tercero. Y ahora ya están tres separados respecto al resto. Respecto al cuarto, ahí lo veis, las velocidades que llevan. Y fijaros que se están cruzando las chicas que llegan con ellos, que salen. Bueno, la verdad que sí. La velocidad que cogen después, lo que hablábamos, después de haber estado 21 kilómetros con la mecánica del movimiento de la bicicleta, pam, 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 entrar en calor tan rápidamente y ponerte a correr así, qué difícil tiene que ser, qué difícil tiene que ser. Ahora bracear y correr lo más rápido posible. Y a intentar abrir una ventaja con los compañeros que se lleva detrás. Ahora veremos que estará muy chulo de ver, muy divertido, en el giro de la primera vuelta, aquí al lado nuestro, cómo se han separado esos cinco personas. Aquí vemos a Carlos Cabrera de Benissa. Estabas hablando del braceo, qué importante es, ¿no? Sí, en la carrera muchas veces nos olvidamos. Vemos un clasificado, se va con el casco a correr. Es muy importante el braceo, ya que te ayudará a ir digamos un poco más hacia adelante y hacia arriba, y vienes de estar muy fatigado las piernas, como tú decías. Estamos viviendo una auténtica fiesta del triatlón. Cada vez ya son más los que entran en esta transición, llevando las bicicletas para quitarse las zapas y ponérselas de correr. Y aquí vemos el segundo grupo. Que, las zapatillas para el triatlón, las de la parte de la carrera a pie. Ahí lo puedes ver, justamente delante nuestro, como rápidamente has colgado la bicicleta. Sin calcetines, obviamente. Hay en los tiralones sprint, casi todos los que verás serán sin calcetines. En los tiralones half, casi todo lo que verás serán con calcetines. Por el roce, pero claro. hay sin. Porque el half es media maratón, lo que corres. Medio maratón, 21 kilómetros, y ahora 5, pues no te da mucho tiempo a ampollas y tal. Normalmente es sin calcetín aquí. Salvo algunas excepciones. Queda claro. Viendo. Porque también, obviamente, ponerte el calcetín te hace perder tiempo. Claro, por esa razón. Eso no lo puedes tener preparado. Eso es. Digo, ponerte las dos cosas a la vez es complicado. No existe ningún truco, claro. Calcetín, te lo tienes que poner hasta la fecha. Ya saldrá. Y cuanto más popular sea la prueba, más cosas van saliendo y van creando para que sea más cómodo y más rápido todas las transiciones y todos los movimientos. No olvidemos, son exactamente las 10:57 de la mañana. Por cierto, los Cadus, que no están a puntito de salir también. Sí. Correcto, están llevando los universitarios ya hacia la orilla, simplemente para que tengan un ratito para calentar, que está permitido, y aquí vemos cómo comienzan a calentar. Se agradece también porque hay ciertas pruebas que no nos albergan esta posibilidad de calentar. Y vemos al tercer grupo ya. Aquí vemos exacto a la tercera grupeta de los triatletas entrando en la zona de transición de este, como decimos, el triatlón, 13ª edición del triatlón Ciutat de Gandía. Teníamos ganas de que llegase, teníamos muchas ganas de que llegase y que se disputase con normalidad. Sí, y después del año pasado, que fue tan raro, después del anterior, que no se hizo, bueno, pues teníamos ganas de un triatlón normal, como los de antes. Además de que es con normalidad, como tú has dicho, no hay diluvio, no hay lluvia, claro. Fuerte, y hoy es el primer año que lo hacemos sin mascarilla. Exacto. Y esto, al igual que muchos otros eventos, también a nivel social ayuda a pensar que cada vez estamos más fuera de todo el lío que acabamos de vivir. Efectivamente. Ver a la gente poco a poco. Claro, poco a poco. Es psicológica y socialmente es muy importante la sensación de normalidad
en la que nos estamos metiendo poco a poco, bueno, pues ya con las fallas, con la Semana Santa, ahora con eventos como este, bueno, nos alegramos muchísimo, sí, muchísimo, obviamente, de poder estar aquí contándolo, y además sin mascarilla. Teníamos ganas. Están ahí, están llegando corredoras también, y estamos escuchando de fondo cómo gritan de felicidad también, quiero decir, son finishers. Del Club Triatlón Benirredrá también. Mira, otro grupo grande. Otro grupo grande, hay que tener cuidado que no chocar una bici con el compañero. Mira, aquí puedes ver cómo en algunas ocasiones la bici se va. Claro. Y ahora igualmente verás lo rápido o no que hagan. Mira, Jorge del Real, tenemos bajando también de la bici. Y estaremos atentos al giro de la primera vuelta de los primeros, sí, chicos cuando vengan de Bairén, del Hotel Bairén. El giro, lo que es la el cambio de sentido, que es aquí también, ¿no? Sí, aquí justo donde ves a los jueces, que es donde salen a correr y empiezan, ahí es cuando verás el giro. Estamos aquí pasando aquí también triatletas del Club Triatlón Benirredrá, que dice que han sido agotadoras. Dirección contraria. Mira, justo, porque es lo que hablábamos antes, no te permiten pasar por abajo, se ha equivocado de carril. Local. Le va a caer una buena bronca a nuestro amigo Safor. Madre. Carlos Ferrando, que es uno de los entrenadores. Gran. Grandísimo. Le va a decir, la que ha liado. También tenemos a Ángel, del Benirredrá, que ha hecho un cambio espectacular en 2 años, perdiendo más de 15 kilos. En esta zona. La satisfacción que tienes que sentir cuando cruzas la meta, ganes o no, me refiero, aunque seas sí, el supuesto. Último o la última. La satisfacción de decir, esta prueba que me la he estado preparando, la he conseguido terminar. Antes, chapo, antes lo has citado y te lo iba a comentar. Lo que siempre comentamos algunos amigos, esto ya está todo estudiado, se llama chute de endorfinas o adrenalina. Es lo que nos hace felices. Y yo creo que están, están dejándola preparada. Digo, estaban levantando la cinta de finalizar. No quedará demasiado, no queda demasiado para que llegue ya el ganador, ¿no? No, tendrá que dar la primer giro, si yo no estoy equivocado. Antiguamente el giro era aquí, delante tuyo, José, habría un cono, pero no lo veo, no sé dónde se hace el giro esta vez. Desde aquí sí que lo veo, ¿eh? Ah, ¿tú ves un cono? Sí, sí, hay un cono. En la boya, en la valla que ves detrás un cono. Sí, exacto, muy bien. Muy bien, sí. Ah, vale, vale. Pues si tú ves girar al primero, José, chico, nos lo dirás. Nos lo comentarás. Sí, por supuesto que sí. Claro, se ve que han desplazado de la temporada pasada, del año pasado, claro, un poquito más para allá. También me imagino que por temas de espacio, de infraestructura, pero que en breves momentos veremos ese primer girito del primer triatleta campeón de esta prueba. Bueno, veremos, porque aún le quedarán 2,5 kilómetros más para finalizar la prueba. Llevamos ahora mismo desde el inicio, desde el principio de la primera prueba, 1 hora y 50 minutos. Y ya están avisando a los universitarios. Les han dejado calentar un rato, afortunadamente, y ahora ya les están llamando a cámara de llamadas, es lo que suelen denominar cámara de llamadas, antes de luego presentar o llamar por orden de dorsal y colocarlos en la línea de salida. Bueno, ahí están. En este caso, gorros azules y blancos. Sí, universitario autonómico. Recuerden, todas las universidades de la Comunidad Valenciana, la Universidad d'Alacant, que es la organizadora, la Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Valencia, la Politécnica, el CEU Cardenal Herrera, la UGI, la Jaume I de Castellón, todas aquí en esta prueba autonómica de triatlón, con los más jóvenes probablemente de la prueba, todos estos universitarios que intentarán darlo completamente todo aquí en la playa de Gandía, en un sitio espectacular. Lo tienen bastante, bastante conocida esta zona. José Vicens, siguen pasando corredores que ya están terminando la prueba de bici y están lanzándose hacia la primera línea de playa, ¿verdad? Sí, además muchísima gente animando en ese punto de salida donde ya empiezan esos 5 kilómetros últimos y vemos que... Y vemos además a caras muy conocidas, ¿eh? Muy, gente de aquí de la zona que ha participado en esta prueba y que, bueno, pues los estamos reconociendo. Con lo cual, mucha participación casera, ¿no? De aquí de la comarca de la Safor, cosa que nos alegra muchísimo. Sí. Pero vamos, que esto es una fiesta, una auténtica fiesta aquí, ¿eh? En el Moll del Sborja. La verdad que es una auténtica fiesta y estamos viendo mira, ese ahora giro. Sí que vemos. Sí, el giro sí, al fondo. Ahora sí, ahora sí.
son los atletas que están haciendo ese giro para hacer los 2,5 kilómetros restantes de ida hasta el hotel, altura del hotel RH Bairén. Creemos que dos personas han pasado ya, dos chicos. Y la vuelta, dos seguro. No sé si antes nos hemos perdido alguno más. Mira, ahí los vemos. Es que pero ya están viniendo más cerca. Sí. Esto está a punto ya, ¿eh? Ya está a punto de llegar el primer clasificado. Creo en 10 minutitos como muchísimo. Sí, como máximo. Sí, lo creo. Están girando. Hay que estar atentos para la segunda vuelta. Habrá que estar muy atentos porque mientras sea la salida de los universitarios, es que seguramente llegará el primero, claro. A la vez va a llegar el primero, entonces vamos a estar muy atentos. Correcto. A lo este que ocurra. Año sí que estamos viendo, Marc y yo, que se bajan por las escaleras. Sí. Sí, sí que están bajando por las escaleras, sí. Y entonces giran donde está un voluntario con una valla y comienzan su segunda vuelta, que es lo que estamos viendo ahora. En lugar de dar la vuelta al cono, lo que se hace es dar la vuelta a esa zona ajardinada. Sí. Del Meidelsbarcha, pues una forma diferente. La pena es lo de la. O sea, la pega, más que la pena. La pega es la bajada de escaleras. Eso es, ¿no? Eso es. Sí, porque ahí pueden haber un percance que otro, ¿eh? Sí, sí. Ya nos avisa también el speaker de la prueba que no quedará mucho para que lleguen los primeros triatletas masculinos, los campeones, que inmediatamente en cuanto termine, bueno, que los deje respirar, José. Una cosa, José Vicens. El que, perdona. Estate atento porque sí, Miguel sí. Nos dice que cuando él ha terminado los triatlones, lo que necesita es que le dejen respirar, aunque sean 30 segunditos. Que no agobies. Tomar aire. Que respiren. Que respire un poquito, que vienen agotados. Quedarán, 5 minutitos para que lleguen estos primeros triatletas. Y aquí están dando la charla técnica y ahora mismo comienzan a bajar al pantalán de salida a cerca de unos 30 y pico participantes, ¿verdad? Del universitario masculino. Sí. Y aquí sí que tenemos ya un nivel altísimo, ¿eh? Un nivel muy, muy, muy alto. Luego, me imagino que también se medirán las marcas, aunque sea entre ellos. Es el mismo claro. Circuito. Por eso mismo. Viento, digamos que puede ser el mismo, si no cambia. Dentro del, bueno, pues un poquito de racha de viento mayor o menor, pero es el mismo circuito y por lo tanto se compararán el pues, agua con los generales y los cabos. Esto es. El agua y la carrera siempre sería igual de combinar. La bici es donde podría haber un poco de diferencia. Aquí hay menos problema para que quepan todos. Claro, pues si son alrededor de 30. Antes han cabido 300, ahora no hay problema. Los primeros eran los chicos, ¿no? Parece. Sí, correcto. Están aquí los chicos y las chicas son sobre unas 15-17 chicas. Uh-huh. Así que ahora ya están saltando, separándose con la corchera. La quitarán y el bocinazo de salida. Y el bocinazo, ese momento del bocinazo, la verdad que es brutal. Estamos viendo en pantalla también esas idas y venidas, ese cambio de dirección entre los chicos, que unos que llegan y otros que se van, como ya decía la canción, y es como se van cruzando y se van animando entre ellos también. Sí, siempre es un gesto muy bonito el que acaba de señalar. Nos chocamos la mano en dirección contraria, nos animamos, es muy bonito. Lo hemos dicho, esa fraternidad que hay, esa gran amistad que hay entre los triatletas. Y aquí vemos a diferencia de otros deportes, las cosas como son. Sí, es diferente de otros deportes. Quien ha practicado varios deportes lo sabe. Y hay más. Están saliendo del agua los universitarios. Imagino que. ¿Sí? Bueno, lo veremos. Igual tienen. A lo mejor hacen salida desde arriba. Salidas de pantalón, me extrañaría mucho, pero parece que sí. Llevas razón porque los hacen salir. Los han hecho y salir hay una a todos. Boya, o sea, una corchera que tendrían que retirar. Vemos cómo se hacen los típicos movimientos de hombros y de escápulas para poder tener elasticidad. Y mientras, es que tenemos que tener los ojos puestos en 15 sitios. José nos está ayudando allí, vigilando. Sí, yo estoy aquí a vista de pájaro, ¿eh? Tú, José, si ves llegar el primero, avísanos sí, corriendo. Tranquilos, que estamos... está controlado. No podemos estar a todo. Bueno, sí que podemos y al final lo hacemos, al final. Y es la grandeza también de esta retransmisión en directo, de esta despliegue también humano y técnico que hace Telesafor y que hace posible que estemos contándoles en riguroso directo lo que se está viviendo aquí en el Meidelsbarcha, en el Triatlón Ciutat de Gandía en su 13ª edición, cuando son las 11:09 de la mañana. Correcto, cumpliendo han horarios. Han rectificado ya el tiempo, han puesto ya el exclusivamente masculino y llevamos 58 minutos de prueba. Muy bien.
Es sí, decir, alrededor de una hora y sí. dos, 59 suelen ser unos tiempos bien para un sprint. ¿Cuánto hiciste el año pasado tú en esta? No me acuerdo, pero los mejores tiempos de un sprint suelen desde 56-58 y a una hora, dos, tres. Sí que va a salir desde abajo, Mark, desde el agua, sí. como puedes ver, a la corchera. Retirarán la corchera y a esperar este famoso bocinazo. Estamos ahí intentando estar atentos a todo, contándoles todo lo que ocurra en este triatlón Ciutat de Gandía. Tanto el femenino en primer momento, tanto el masculino posteriormente a las 10 y ahora también contándoles el universitario, ese campeonato autonómico universitario de triatlón cuando está a puntito ya. Sí. De sonar la bocina. Silencio. Primero quitarán, obviamente, la corchera. Ahí están quitándola. Gritarán el famoso triatletas a sus puestos. Y atención, preparados para el bocinazo. Vemos cómo todos poco a poco vamos echándonos hacia adelante. Un poquito para adelante, ¿verdad? Ganando ese metrito. Que siempre igual. Ese metro que han ganado. Claro, se podrían estirar un poquito más también. No es necesario echarse hacia adelante. No es necesario. Triatletas a sus puestos. Salva será el juez encargado, también local. Muchos jueces de triatlón local. Josefina, Alexand, Salva. Esto también es de agradecer. Triatletas, sí. Practicantes, triatletas locales, son jueces. Chicas, hay un triatleta muy, muy adelantado. Es curioso y además que se permita, ¿no? No, es que muchas veces no lo permitirán hasta que le chille. Vemos cómo Salva, ya está chillando el juez. Ya le está diciendo, tira para atrás, que te has pasado de listo. esto es una auténtica locura, la verdad. A todo esto estamos a punto de recibir al ganador, ¿eh? Es que no podemos estar a tantas cosas. No hay tregua. Que no se junte en el mismo instante. A ver, rápidamente, nuestro compañero también técnico, Tony Hidalgo, que ha venido corriendo de la meta para que nadie se pierda la salida de los universitarios. A ver si hacen ya la salida rápido, porque ya tiene levantado también la meta. Y va a dar la casualidad. Tony hoy creo que va a correr más que los propios triatletas. Nuestro compañero sí, cámara. Se están preparando ya la banda de meta. Tendrías cual... que... Ahí está, el bocinazo. Ya. Ahí está el bocinazo. Ahí están todas las universitarios corriendo. Y están todas ahí bien representadas. Cuando está a puntito de llegar ya el primer triatleta, también campeón de la prueba general masculina. Y ahora sí. Ahora sí ya llega, ahora sí ya llega el campeón. El campeón está a punto de llegar, el campeón está a punto de cruzar la meta y en este mismo instante, campeón, tenemos al campeón cruzando la meta, va corriendo nuestro cámara, haciendo un sprint. También nuestro compañero Tony Hidalgo para que todo el mundo vea quién ha sido el campeón de la prueba. José Vicens, cuéntanos. Aliaga es el campeón. Joan Aliaga, un triatleta de la comunidad valenciana, de la zona, de la comarca. Gran conocido, Joan Aliaga. Segundo clasificado también. Y el tercero, Fernández, aquí lo vemos también. También triatleta de hace muchos años, Joan Aliaga, el primer clasificado, un chico joven. Campeón. Que en algunas ocasiones también ha hecho algún triatlón de media distancia. Con los tres hombres. Ahí están, los tres campeones. Los tres campeones que están ahí en. Aliaga, García y Fernández. Ahí están, esa imagen de los campeones, de los tres primeros clasificados en esta 13ª edición del Triatlón Ciutat de Gandía. Con los demás también. Intentando echar una mano también. Había uno que se pensaba que había también quedado en el podio, parece que al final no. Al final no, vamos a intentar hablar, ¿verdad? Con los tres campeones. Venid aquí, chicos. Vamos Carlos a hablar Cabrera con vosotros. También. ¿Qué tal? Aquí, en directo, Telesafor. No, venid aquí conmigo. Que no se corten, que no tengan que vergüenza. No os cortéis, campeones, enhorabuena, Aliaga, primer clasificado. ¿Qué tal, tío? Pues muy. Para ser el primero,
del año. Me he encontrado muy bien, la verdad, tanto en los tres segmentos, en el agua, como en la bici, como en la carrera a pie. Es verdad que hacía mucho aire, la bici nos pillaron el grupo de detrás, pero bueno. Y luego con mi compañero Luis en la carrera a pie, intentando luchar al máximo, y la verdad que enhorabuena a los tres, que ha sido una gran carrera. Enhorabuena. Segundo clasificado, ¿no? Exacto. ¿Qué tal? Ahora cansado. Ahora sí, ahora respirar, pero ¿cómo has visto la prueba? ¿Qué tal? Bien, se me ha complicado un poquito la natación, me he quedado aquí un poquito encerrado yo solo, entonces me he quedado solo. Y bueno, me ha costado un poquito, ahí en las boyas he tenido un golpe, se me han salido un poquito las gafas, he intentado ponérmelas, he cogido un poquito de aire y ya en la bici he visto que teníamos al grupo de delante cerca. Y bueno, junto con un compañero, un tal Capa, pues hemos tirado los dos a relevo hasta que hemos cogido y ya, bueno, pues ya sabía que era carrera, no conocía mucho a la gente, sí que conocía a Juan y sabía que me podía ir con él. Nada, cuando lo he cogido, pues hemos intentado ir a relevo hasta que al final del giro, bueno, se me ha ido un poquito ya. Bueno, Impulsol, ya están orgullosos, ¿eh? Sí, 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 estoy contento porque conozco a Joan, nos entrena la misma persona, sé que corre más que yo y lo he aguantado ahí, pues eso, hasta a falta de un kilómetro y medio y ahí ya he tenido que claudicar. Enhorabuena. Nada, felicitarlo a él y a mi otro compañero que ha llegado también cerquita. Claro, el tercer clasificado, vamos a hablar con él, gracias, enhorabuena. Vale. Hablamos con el tercero. Que bueno, habéis llegado ahí. Sí, bueno, es cierto que en carrera son un poquitín superiores, es mi peor segmento, pero aún así ha sido la carrera perfecta, o sea, nunca me había salido yo creo tan bien una prueba desde el principio, porque tenía miedo un poco en el agua, ya que estaba muy fría, y no sé cómo me van a reaccionar los brazos, pero muy, muy, muy contento, es el primer triatlón que hago esta temporada, me he tenido que venir de Castilla y León a hacer un triatlón, o sea, imagínate las ganas. ¿De dónde vienes? De León. ¿De León? O sea, imagínate las ganas de hacer un triatlón. ¿Es la primera vez que haces un triatlón? No, esta temporada. Ah, vale, perfecto, pero tú ya has hecho triatlones ahí en el norte, imagino. Bastante. Claro, ¿el agua, la diferencia de temperatura no...? Pues ahora mismo por estas fechas, bueno, igual, parecida. Pero bueno, mal en calma, ¿no? Buena temperatura. Buena temperatura, al final me encontré muy cómodo nadando. Las transiciones me han salido súper bien también. En bici, es verdad, me pillaron al final de la primera vuelta y luego fuimos un poco a relevos y tal en la zona del puerto que me daba viento de cara. Y luego por el callejero a mí eso se me da bastante bien y ahí lo he sabido sacar provecho. Y luego la carrera, pues es donde más sorprendido estoy, la verdad, ha sido un carrerón. Y nada, enhorabuena a ellos también, porque corren, son unas bestias. Enhorabuena a ti y te esperamos de nuevo. Supongo que volverás a Gandía, ¿no? Fijo, o sea, me ha encantado, es una experiencia inolvidable y única, sí. Pues enhorabuena, crack. Muchas gracias a vosotros. Ahí estaba el tercer clasificado, ya hemos hablado con los tres campeones, pero siguen llegando más, ¿eh? Siguen llegando muchos más protagonistas, como podemos comprobar, llegados desde todos los puntos del país, como hemos comprobado, desde León. Así es, la verdad que es una prueba muy atractiva también por la zona donde estamos, obviamente. Y obviamente pues la gente le gusta venir a Gandía. Por cierto, acaban de salir también las chicas universitarias. Es que están pasando muchas cosas a la vez. Muchas cosas, intentamos contarlo todo. Obviamente hay un límite que no se puede sobrepasar, ¿no? Pero intentamos contarles todo lo que está pasando. Cuando los chicos están volviendo, las chicas han salido. Estamos hablando de los universitarios. José, ¿tú cuando... José Vicens, sí. ¿Tú cuando te apetezca entrevistar a alguien nos lo dices sin ningún tipo de problema, que ahora vas a tener gente sin parar por esa sin zona. Sin parar, están llegando un montón de atletas ahora mismo, ¿eh? Que al final los protagonistas, sin lugar a dudas, son los y las triatletas de este Triatlón Ciudad de Gandía. Nosotros estamos aquí pues comentándoles las historias, pero los protagonistas de verdad, los campeones, son todos ellos y ellas, los finishers y los que no terminan también. Me parece muy importante hablar también de todos aquellos... hablar también de todos aquellos que están que a veces se quedan por el camino pero que lo están intentando. Vemos en pantalla todas las chicas. Ahora también sí, vamos a intentar hablar con Molina porque él es un crack, Dani Molina, vamos muy a intentar bien. Dejarlo respirar un poco y hablamos con él. Pero en cuanto respire un poquito, Dani Molina, tres veces campeón del mundo de paratriatlón, tres veces campeón de Europa de paratriatlón. En muchas ocasiones también con la selección de paratriatlón nacional. Y creo que lo tienes por ahí ya, ¿no, José? Ya tengo a Dani Molina por aquí, el campeón, tricampeón. Bueno, eres un crack, tío. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto, tío? Pues nada, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchísima dedicación y nada, y con el apoyo de la familia, de los amigos, del entrenador. Y bueno, pues trabajando mucho, no hay otro secreto. Bueno, para ti esto es como un entrenamiento, prácticamente. Bueno, ayer me dijo mi entrenador, como un entrenamiento de calidad,
ha sido duro porque la bici, he hecho un par de vueltas solo, luego me metí en un grupo y le he pagado un poco esas vueltas solo, pero bueno, luego corriendo muy bien, estoy corriendo muy bien últimamente y la verdad que ha salido una buena carrera. Que año tras año te va superando, es decir, el año pasado te vimos por aquí también, este año otra vez, pero encima superándote. Sí, bueno, estoy mejor que nunca, yo creo, cumplo años y voy mejorando, ¿no? Es como el buen vino. Y la verdad que aquí estoy como en casa, me siento muy bien, muy cómodo, Alex me lo facilita todo y la verdad que me encanta venir porque vengo con la familia y volveré el año que viene seguro. Eso te iba a decir, ¿no? Que el año que viene te esperamos por aquí de nuevo para verte, porque es un lujo verte, de verdad, es un lujo esa capacidad que tienes, tu operación y por supuesto con estos retos y con lo que se te ponga por delante. Sí, volveremos y no solo aquí a competir sino a entrenar. Y lo tomaremos como el triatlón de comienzo de temporada, que el año pasado nos fue bien y este año promete que va a salir una buena temporada. Pues enhorabuena, Dani, a disfrutar del triunfo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí estaba Dani Molina, que es un, bueno, supercampeón, vamos, no tiene palabras. La verdad que sí, esa, como bien dices, esa carácter de superación constante de Dani Molina, cuando, por cierto, por detrás de nosotros vemos ya a los primeros universitarios las masculinos. Chicas, las primeras chicas femeninas, las primeras chicas ya. Las primeras son las chicas, chicas, sí, chicas, claro, las chicas. Ahora ya es la salida chicas. Es verdad que los chicos ya habían vuelto antes, cierto, cierto. Y ya están las chicas, las dos primeras separadas. No. Son los chicos, las chicas llevan de blanco. Perdón, correcto, perdón, error mío. Acaban de salir las chicas, efectivamente, en 5 minutos. Dentro del mar es complicado. No se puede ir tan rápido, perdón. Los primeros chicos, decíamos favoritos, eran Luis Miguel Velázquez y Alejandro Torres, si no recuerdo mal, dos chicos, que probablemente sean los dos escapados. Y una gran ventaja respecto al tercero y el cuarto. Mucha diferencia, efectivamente. Ahí recordando también el speaker que estamos en directo desde Telesafor. También recuerden en telesafor.com, en alta definición, la única televisión de la zona que emite en alta definición a través de telesafor.com también, en cualquier parte del mundo, que es lo bueno. Y ya está fuera del agua, ya tenemos al primer clasificado con una ligera ventaja de 20-30 segundos. En esa... claramente escapado, mira hacia atrás. Esa alfombra azul tan chula, ¿eh? Es muy bonito. Es que además le da empaque a la prueba, esa zona azul. Es muy, 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 muy chulo, muy atractivo. Y verdad que hay gente celebrando también en la meta, también escuchamos ya gente celebrando. Están animando a los compañeros de equipo. Desde la Universidad de Alicante, el primer clasificado. Luis Miguel Velázquez, que ya bien lo habías dicho tú. Y veremos lo que es hacer unas rápidas transiciones. Muy importante detalle, dorsal. Pocas veces se suele hacer esto, ya lo tiene. No se lo tiene que poner en la bicicleta, ha decidido llevarlo debajo del neopreno. Sí. No se suele ver mucho. Y el segundo clasificado, ahora entra su compañero de la Universidad de Alicante. También es de la UA, muy bien. Benito. De la Universidad de Alicante también, ya con casi todo correcto quitado. Y ya va a saltar a la bicicleta, ya tenemos al primer triatleta en la bicicleta. Y con la misma técnica que decías, que no se ve mucho, lo de llevar el dorsal por debajo del neopreno. Igual, correcto. Sí. Los dos de la Universidad de Alicante. Rapidísimo. Y ya se marchan volando. 30 segundos entre el primero y el segundo aproximadamente, y del segundo al tercero habrá un poquito más. Aquí viene Alejandro Torres, que era el segundo favorito, sí, a ganador el domingo pasado o hace dos domingos. Una planta tiene, ¿eh? Aikan Gandía. Sí, es un buen cacharro, un buen bicharraco. Ganador de su primer, si no recuerdo mal, creo que era su primer medio, su primer half en Alicante, Aikan, la misma prueba que se celebra en Gandía, en Alicante el primer año, y lo ganó. Pero lo ganó de manera holgada. Y hoy un sprint. Ahí estamos. Están llegando un montón ya de corredores. Se están acumulando todos aquí en la zona de meta. La línea de meta. Vemos cómo las chicas empiezan a dar la vuelta y hacen el regreso también en esa vuelta, esa vuelta de los 750 metros de nado de la prueba de natación. Es que ahora hay 15 frentes abiertos, por decirlo de alguna forma. Tenemos a los chicos terminando la prueba de natación, a las chicas volviendo de los 750 metros,
estos los universitarios, a la categoría masculina general, llegando a meta sin parar y haciendo una fiesta constante. Te estás agobiando, Marc. Esto es una agobiando. Y me encanta verte desde aquí con la visera, tío. Hombre, por supuesto. Es el principio. Hay que ir corporativo. Yo primero me compro la ropa y luego ya si eso entrenaré. Eso es. Pero me compro no, que me la han... Me apunto, me apunto. Ya. Que no me la he comprado, que me la ha traído Miguel, que no quiero yo tampoco aquí... Hay que comprarla en tu triatlón, que es la técnica. Bueno, ahí están todos los atletas, los triatletas, llegando a meta. Se ve que... Sí que serán, ¿no? Las chicas, seguro. Digo yo, no sé, ahora veremos. Parece que sí. Qué emocionante es esto, ¿eh? La verdad que es una auténtica pasada. Muchísimos triatletas de distintas universidades. Ahora ya se juntarán en pequeños grupos. Triatletas que vienen de todas las partes de la Comunidad Valenciana, eso por supuesto, pero también de diferentes partes del mundo. Lo hemos escuchado de San Sebastián, de Donosti, de León, de Andalucía. También teníamos catalanes y catalanas. Hemos tenido diferentes triatletas de diferentes partes del país. Dani Molina, que por ejemplo venía de Madrid, si no recuerdo mal. Y obviamente todos los clubes de la comarca de la Safor, que no se quieren perder ni uno esta grandísima prueba de triatlón Ciutat de Gandía en su 13ª edición. José Vicens. Sí, vamos a intentar hablar con más protagonistas, más gente que está llegando aquí a este punto de meta. Por supuesto, el Club Triatlón de Seresa también está participando aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas sensaciones. A ver, contame, ¿quiénes sensaciones son esas buenas, a ver? Positividad. En el agua, cuando me he ido, estaba muy gelado. Bueno, he ido a la primera boya para girar. Ya es podía nadar, bueno, ya podía nadar. En la bicicleta, muy bien, pero me por a darle de algo. Y en la carrera, pero muy bien. A tope. A tope, ¿no? ¿Contents? ¿Estás content? Muy, muy content. Pues nada, enhorabuena ya a descansar. Gracias. Aquí tenemos otro crack y un montón más de corredores que están llegando en este punto de meta. Vamos a intentar hablar con alguien más que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿De dónde eres? De Carlet. ¿De Carlet? ¿Así al costado también? Sí, más o menos, sí. Bueno, ¿cómo te estás preparando esta carrera, este triatlón? Si vos que tengo la verdad. Dime la verdad, así... En el nano se puede entrenar. Un beso. ¡Qué alegría! Sergi Parra es el que está chillando. Sergi, bueno... El chique se vota a entrenar. Bueno, pero siempre ya a temps. Sí, a mí la semana que viene tiene un piñíscola, que se... Pues va, a tope. Mí, si es un buen calentamiento. Enhorabuena. Venga, gracias. Ahí están desde Carlet y desde cualquier punto de la Comunidad Valenciana. Están aquí, y sobre todo mucha gente de la zona de la Ribera, Carcaixent, Carlet, Alcira, también involucrados en este triatlón, que participan activamente del triatlón de Gandía, ¿no? Normal, con esta temperatura, con estas aguas. Aunque dicen que está muy fría el agua, todo el mundo, hombre, coincide con eso. 14-15 grados, ¿cómo quieres que esté? No sé. Está buenísima. Está buenísima, claro. Ya está la primera chica a 10 metros de salir del agua. Veremos si es Alemania o Yaiza. Las dos favoritas que mencionabas, que son las que a priori irán por delante. Lo que ahora hay que tener mucho cuidado, porque los chicos que han terminado la carrera general masculina, pues tienen que ir con mucho cuidado con que las chicas que lleguen de la universitaria, bueno, que no se choquen entre ellos en esta zona. Correcto, ahora avisarán que vacíen esta zona, pero las bicis de las chicas, recordamos que era la primera franja, ¿verdad? Sí. Con lo cual, las universitarias no son estas de aquí, yo creo. Sí, sí, esta primera desde aquí, bandeja, claro. Con lo cual empiezan, ya hay unas juezas preparadas. Y aquí la tenemos, la primera chica. Ahora veremos si es Sara Alemany, por la altura. También de la Universidad de Alicante. Y saliendo la siena. ¡Sergi! Aquí animando también a los... A los presentadores también. Todos los de aquí conocen a Miguel, entonces todos los que pasan te van diciendo cositas. Aquí la tenemos, hacia nosotros. Flores. Compañera de la Universidad de Alicante. También, de la Universidad de Alicante, todo, el triatlón es todo. Copando, la UA. El triatlón universitario. Y vemos cómo rápidamente se quita el neopreno. Aquí estamos. Están aprendiendo también de los universitarios y las universitarias. Ya llega la segunda.
Y la tercera, aquí tenemos a las favoritas. Sale la primera chica en bicicleta y Sara Alemán y Yaiza Saez a la misma vez. Dos compañeras de entrenamiento, vemos cómo sí que se ponen el dorsal. No han optado por llevarlo bajo el neopreno. Rapidísima transición. Neopreno dentro de la caja, casco. Y a correr, bueno, a correr. Y a volar. Salen juntas, son las dos favoritas, Yaiza y Sara Alemán, por lo cual entendemos que formarán un pequeño tándem y cogerán a la compañera de que se sitúa por 30 segundos por delante. Bueno, la verdad es que la sensación que dan, lo que acabamos de ver en esa transición, es velocidad pura, ¿eh? Velocidad pura y dinámica, muy, muy bonito de ver. Muy, muy entrenado, obviamente, esto. Y estamos aquí, recuerden, desde el Moll dels Borges, en la playa de Gandía, en rigurosísimo directo. Son exactamente ahora las 11 y 29 de la mañana. Llevamos desde las 9 menos cuarto, más o menos, 9 menos 10 de la mañana. Cuarta clasificada, ya la tenemos. Y hay más chicas. Y quinta, porque si no hacen grupo se quedarán solas. Serán también alemán, también de la UA. También alemán, de la UA. Hermanas. Sí, todo de la. No lo sabemos. No lo sabemos. Podría ser. Y la quinta clasificada. Vemos cómo no se ha quitado el traje neopreno y ahora empieza a quitárselo, claro, todo. No es raro eso, ¿no? Es muy raro y no es lo correcto. Todas las que verás, como. Claro, llevan ya la parte de arriba quitada. Eso es. Y rápido, todas con las zapatillas siempre instaladas en la bicicleta. Mira, cuanto dentro, cuanto menos siempre, como meten el neopreno siempre dentro de la caja. Desde aquí yo sí que puedo ver el salto, que no podéis vosotros ver desde ahí. El salto, ¿no? Encima, sí, además pues sí. Las chicas son mejor que los chicos, yo creo, ¿eh? Pues puede ser que sean mucho más ágiles. Más ágiles, ¿eh? Más ligeras también. La cuestión es tener cuidado con el culete, tanto los chicos como las chicas, al saltar para no... Claro, pues hace daño, ¿eh? Se suele saltar un poquito de lado, no central. Claro, claro. Entiendan lo que quiere decir Miguel. Puede ser un problema. Y ahora veremos en la bicicleta, cuando llegamos a la policía, si vienen los primeros chicos. Están ahí llegando también completamente. Eran alrededor de 15, 16, 17 chicas. Las que corrían todas a una velocidad endiablada. Cuando vemos, están pasando por delante de nosotros completamente todos los triatletas finishers. Creo que estás con gente, ¿no, José Vicens? José, creo que tienes a algún invitado por allí. Bueno, Marc, Miguel. Dinos. ¿Me estáis viendo? Sí. Vale, Miguel va a ser padre en breve, ¿no? Sí, claro. Vale, Marc ya es padre. Él acaba de ser padre. ¿Qué tal? Bona vesprà. Bona vesprà. I com ho portes, això de ser pare i clavar-te així ja en este... Molt mal. Molt mal, compaginar-ho tot és molt dur. Buen ejemplo ahí. Mal de test, els meus companys arriben perquè, clar, que és normal. Este ara 5 mesos. Bueno, però el company que tinc allí que va ser pare en un mes, què consell li diries? Que triatleta com tu. Que intente dormir tot el que puga. Que quan naix el xiquet tot això s'ha acabat. Sí, ja s'acaba. És un esport molt sacrificat, molt bonic, però quan eres pare te canvia tot 360 graus. No traus temps de baix de les pedres i molt sacrificat. Bueno, Miguel, pren nota, toma nota, ¿eh? Porque aquí aprende el sabio. Bueno, ¿qué tal ha anat? Molt bé. Molt d'aire, però molt bé. Disfrutant tots els anys del Trialó de Gandia, que és espectacular, en un ambient brutal, i tots els anys estem així. Saps, no t'ha preguntat ni tu com te diuen ni d'on vens? David, de Guadassuar. David de Guadassuar, pues enhorabona, David. El proper any el veurem segur, així, però ja en el xiquet, no? Correcte. No, el xiquet està per ell. No, però el xiquet corrent, no? Corre. Ja. Que aguanti un poquet, que quan comença a gatar la feina és de meua. Pues ahí ya te faena, però... Això no frena, això cada volta va més. Molt bé, enhorabona, eh? Moltes gràcies per tot. Adéu. Ya has tomado buena nota, ¿no, Miguel? Porque, José, agarra claro, el que tienes a tu lado. Claro, claro. Al de azul que tienes a tu lado, ese que se va, Óscar. ¿Dónde? A tu lado, el que se va con el que acabas de hablar. Ah, Óscar. Ese es el otro chico. Que sí, sí. Es que Óscar es primo hermano mío. Ah, amigo. Claro. Todo queda en casa. Todo cuadra. Todo queda en casa al final. Todo Oye, cuadra. Has escuchado lo que ha dicho, ¿no? Que duermas mucho, que a partir de un mes, de aquí a un mes no dormirás.
Lo tienes claro. No es que dormamos menos, es que en el momento que os hacéis padres se necesitan menos horas para recargar. Para vivir, en general, ¿no? Bueno, la verdad que al final se ha quedado una mañana perfecta de deporte. El solecito calienta pero no aprieta, el viento ha parado, el clima es de 10. Estamos en el puerto de Gandía, en la playa, viviendo la fiesta del triatlón. Aquí alrededor de 400 personas que se han reunido hoy para hacer deporte, una vida saludable, y qué mejor que hacerlo en la playa de Gandía. La verdad es que algunos se habrán ido a Avilés, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Pues yo prefiero estar aquí. No tendrán este día. No, ni muchísimo menos. No dejan de llegar a meta, no dejan de pasar por meta los siguientes, quiero decir, triatletas que están hoy aquí en la playa de Gandía, en esta 13ª edición del triatlón Ciudad de Gandía, que no me salía. Y constantemente... una cosa que vemos en todos los que están cruzando la meta y en todos los que están por aquí es una sonrisa constante en la boca, a pesar del cansancio, a pesar del calor, a pesar del viento, a pesar de haber pasado frío en el agua. Todos están saliendo, José Vicente. Pero una cosa que me sorprende mucho, y yo no sé si coincidís conmigo, y es que cuando vamos a las carreras, medias maratones y tal, no pueden hablar. Pero es que en esta ocasión, en esta prueba, sí, o sea, llegan y no les hace falta mucho descanso. Pero porque son como bestias. Sí. Están súper muy preparados, o no sé. Es increíble, tío. Haz tú solo los 5 kilómetros de carrera a pie, José, y a ver si puedes respirar después. Claro. A la cadena, ¿no? Hacer un seguimiento de la primera carrera de Marco, el primer triatlón de Marco, de José. ¿Tú crees? Lo dejo ahí. Pero el primero no hace falta que sea ya, quiero decir, hay tiempo, ¿no? Ya tú sabes. Bueno, hay un tiempo. Tú nos entrenas, Miguel. ¿Tú haces de entrenador? Yo lo dejo aquí, dicho y firmado y confirmado. Yo os preparo. Yo creo que Miguel ya bastante faena va a tener y a partir de seguimiento. Ahora. Yo tengo visera ya, que ya es un paso. Es lo más importante. Tienes Instagram y visera. Ya está. Instagram y visera. Ya es triatleta. Lo demás es lo de menos. Mira qué velocidad tiene de las visera bicis. Y lo tiene todo. Qué barbaridad la velocidad de los ciclistas. Es una auténtica locura, ¿eh? Están pasando aquí en televisión, están viéndole. Nosotros la verdad que nos estamos pasando bien también. Nos estamos riendo un poquito, haciendo eso un poquito más ameno. En un día espectacular para el deporte. Parece que ha parado un poco el viento. Sí, ha parado bastante. Marabunda de triatletas parece que también empieza a bajar y en breve llegarán también. Bueno, en breve. En un tiempo. Y ahí está, atención, ahí está Nacho Arnau. Ah, el concejal. Sí, el concejal del Ayuntamiento de Gandía, que ha participado del Club de Benirredrá. Y bueno, si os parece, vamos a intentar hablar con él. A ver si quiere. A ver si. No, si quiere, a ver si puede. Creo que se ha lesionado un poquito. Vemos algunos problemas también de algunas de las nadadoras que están llegando todavía, de las universitarias, intentando también quitarse los neoprenos. Yo creo que es la que ha llegado en última posición de la natación, tranquila, sin prisas, ¿no? También disfrutándolo. Vamos a ver si os parece con Nacho Arnau, el campeón de los campeones. Le he visto tocarse ahí la zona del cuádriceps. Mira a ver si se ha hecho daño. Qué cansa, pero ve. Chubes en casa, tío. Millón imposible, eres un campeón. Es un placer correr así porque la gente anima. Es a la familia, al Samig, al club, a Gandía, es lo mejor. Millón joc incomparable de mes a mes. Les condicions climatològiques, la ciutat, tot ho aglutina, no? Per aquells que ve. La veritat que, si vos en recordeu, l'any passat plovia i va ser horrible. Avui ha estat el vent, però bueno, ha sigut un factor que ha dificultat un poquet en algun moment la carrera, però molt bé. La veritat és que és una satisfacció. Tu eres molt polifacètic, vamos. Fas de tot. Política, de la teua feina, també fas triatlós. A dir, quina faceta més no coneixem de Nacho? No ho sé. Faller.
ayer, Semana Santa. Semana Santa. No sé, ya. Todo vendrá, la cuestión es parar. Para descansar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por la organización y por supuesto por todo. A vosotros, por cubrir el evento y magnífico trabajo como siempre. Enhorabuena. Gracias, Nacho. Nacho Arnau, desde el Ayuntamiento de Gandía, que ha participado, por supuesto, en este triatlón, que bueno, ha sido un éxito, como estamos comprobando, con el ambientazo que le ha dado a la ciudad de Gandía este evento deportivo tan importante, ¿no? Tan importante, y vuelvo a repetir, y tan que llama la atención de los visitantes, que seguro que volverán a Gandía después de haber visto, los que hayan venido por primera vez, repetirán, seguro, por un lado el triatlón y por otro esa parte turística también de venir a visitar nuestra playa, que lo hemos dicho muchas veces, es que el deporte es el mejor escaparate para el turismo de una ciudad. ¿Cuántas veces hemos visto, y por poner un ejemplo, ¿no?, de relacionarlo, a Quique Llopes llevar el nombre de Gandía por todo el mundo en los diferentes campeonatos europeos y mundiales? Por poner un ejemplo, o el otro día, Gustavo Díaz, medalla de bronce de taekwondo en modalidad Pomse en Corea, pues en Corea estaba la bandera de Gandía. Y no hay mejor reclamo y mejor escaparate que el deporte para relanzar el nombre de una ciudad. Y con eso me quedo yo siempre que a ver, tenemos un evento como este. Se está quedando, son las 11:39, llevamos 1:29 de la prueba masculina en general, no la del CADU, la del CADU llevará pues una horita menos, calculo, una media horita llevará de prueba, más o menos, y sigue ya entrando el goteo final de triatletas masculinos. Prácticamente ya no llegan a cuentagotas, pero muy pocos, ¿eh? Muy poquitos ya, porque ya la gran mayoría de los 300 han llegado, ahora están a la espera, los ciclistas están, sí, dándole duro, los universitarios, una treintena de ciclistas universitarios. A punto estarán unos 40, ¿no?, los primeros clasificados, ¿verdad?, de universitario masculino. Estarán cerquita, bueno, llevamos media hora solo de prueba, ¿eh? Al menos. Segunda, tercera vuelta, ahora veremos. Estarán por ahí, sí, más o menos. Es la policía quien nos marcará el paso con la moto. Y eso sí, el ambiente, José Vicens. Sí. El ambiente entre los que están mirando, el tumultito que tienes por la zona detrás, los triatletas, la verdad que el ambiente es espectacular, ¿verdad? Es increíble, Marc, Miguel, porque aquí se junta todo, ¿no? La restauración, que la tenemos próxima a este Moides Borja, con los barcos que están saliendo también a hacer rutas, en definitiva, los turistas, la gente y familiares de los participantes, todo se aglutina para que esto sea una auténtica fiesta, un espectáculo, y además que se potencie el turismo, como se está potenciando aquí en la playa de Gandía con eventos como este, ¿no? Y me atrevo a decir que es un exitazo que se celebre sobre todo en esta época, ¿no?, en esta fecha y en este puente de San Vicente, que muchos tienen festivo, sobre todo aquí en la provincia de Valencia, y han decidido venir aquí a la playa de Gandía a animar a los familiares y a quedarse ya de paso aquí en nuestra ciudad a pasar el puente. Y ahí vemos ahora mismo que van llegando los últimos rezagados, los últimos atletas. Mira. Sí, tan importante como el primero, ¿eh? Efectivamente. Este hombre ya tendrá una edad considerable y mira que fíjate, a mí me encantaría todos hablar con este atleta que acaba de llegar, claro, porque la media de edad, la verdad es que voy a intentar hablar con él. Claro que sí, llámalo. A ver si mi compañero Tony puede... Es admirable también, ¿eh? Buen ejemplo para todos. Sí. Vamos a intentar hablar con él porque vamos a preguntarle la edad que tiene. No más que nada por... No sé yo si lo haría. Porque siempre estamos a tiempo, ¿no? Siempre estamos a tiempo de engancharnos. 63. Muy bien. 63 años. Imagina. Eres un campeón, tío. Campeón. Enhorabuena, ¿de dónde eres? Me dicen que cuando sean grandes quieren ser como yo. Sí. Ojalá. Oye, ¿cuál es la fórmula mágica? Bueno, esto es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida y te tienes que gustar, te tienes que enganchar, y una vez que te enganchas y te gusta, no lo dejas. Imagino que la constancia, ¿no? El día a día. Tengo 40 años en esto. Se dice pues pronto. Sí, pero es muy divertido. A nosotros ya no nos da tiempo. Claro que sí. Bueno, has disfrutado de Gandía, ¿De dónde viene, José? Sí, tenemos un piso aquí y venimos mucho. Muy bien. Un momento, dime. ¿Desde dónde viene? ¿El qué, perdona? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿De qué población viene? ¿De dónde vienes? Soy de Venezuela, pero resido ya en España hace tiempo. ¿Dónde en concreto?
en Alfaz del Pi. Claro, muy bien, muy bien. Es que, sí. Me encanta, es lo que quería saber, ¿no? Que vengan y que conozcan y que hagan el triatlón. Claro, es de valorar. Está genial, que siga, ¿no? Que siga igual, José. Que sigáis, que os conozcan. Claro, yo animo a los señores mayores, que nunca es tarde. Anímense, que esto mola mucho. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y a disfrutar, ¿eh? Muy bien. Y a continuar. Seguro que sí, seguro. Bueno, pues ahí está el campeón con 63 años y ahí está hecho un fiera el tío, ¿eh? Un fiera. Increíble. La verdad que sí. Que yo querría estar la mitad de fuerte de él con su edad, ¿eh? También te lo digo. Ojalá. Hombre que sí. Increíble. Bueno, están ahí pasando los ciclistas a toda velocidad también por esta zona delante del box. Recuerden que la prueba que está activa en este momento, ya están prácticamente todos los, la categoría general masculina prácticamente terminada, todavía puede que quede alguno de los triatletas que llega con más tiempo, y la que está en pleno momento es esa, la prueba universitaria, autonómica, con todas las universidades de la Comunidad Valenciana, organizada, recuerden, por la Universidad Alacant. Y hacíais mención, cuando ha llegado este señor, este triatleta de 63 años, que es tan importante como el primero, yo siempre he sido del pensar, ya no aquí, sino en las carreras populares, en la media maratón de Gandía, en cualquier prueba deportiva, los primeros obviamente tienen el valor de ser los más fuertes, los más rápidos o los que mejor en forma están. Pero para mí, los que hacen de verdad una prueba y la hacen atractiva es el grueso, que sí, viene desde el 30 hasta el 400. Sobre todo el ejemplo que acabas de citar, de 63 años, que ha entrevistado José, que ojalá y todos los que quedan de los 10 puestos primeros estén cuando tengan 60 años, o no. Ese es el problema. Yo siempre digo una broma respecto a mis compañeros de club y a mi mujer, que mi objetivo no es ganar una prueba, un triatlón y cualquier cosa. Mi objetivo es ser campeón de España 85-89. Esos son grupos de edad. Es el objetivo de Miguel Fernández. Ser campeón de España en el rango de edad de 80 a 80. ¿Cómo era? 80-84, 85-89. Son cada 5. Una de las dos te vale. Sí, claro. Una de las cualquiera. Sí, ahí estaremos para contarlo, ¿no? Pero por supuesto, y lo haremos en directo. ¿Te imaginas? Ojalá. Hay participantes. Cuando los campeones de España se llenan, eso, o sea, hay participantes. Con 85 años haciendo un triatlón. En campeonato de España, ¿qué distancia es a estas edades? ¿Es sprint también? Hay sprint y hay olímpica. Normal, antiguamente solo había olímpica, suele ser el de la distancia olímpica, el que más valor tiene. Es prácticamente el doble que esta, justo, ¿no? De distancia. 1540, claro, 10. Muy bien. Tela, con 85 años, métete, bueno, 1500 nadando. Una OBI medicalizada cerca, por si acaso, ¿eh? La verdad que es espectacular la fuerza de voluntad, sí, y, bueno, y las ganas de vivir que tienes que tener, ¿eh? Para cubrir eso. Ahí lo tienes, o sea, la movilidad que tiene este hombre, el estado de forma que te demuestra hoy aquí, aplícalo luego afuera, a su claro, vida, a tu día a día. Cotidiana. Claro. Ya sabes que es una persona con energía y sana. Y eso desprende, ¿no? Contagia. Contagia y mucho. Y lo que da es mucha envidia. Envidia no, porque al final se lo ha ganado. Envidia me daría si no pudiese. El tema está que cuando puedes y no lo haces. Bien dicho, bien dicho. No tienes excusas, ¿no? Exacto. Acabas patente, acabas de decir que no tienes excusas. No, ninguna. Que te estás empezando a sentir mal. Mucho, además. Y encima, como me siento súper triatleta con la visera... Eso es. Siempre lo decimos, pero nunca arrancamos, Marc. Vamos. Es que eso es lo más complicado, ¿eh? Arrancar, ¿verdad? El peor. El primer día. El primer paso, ¿no? El primero. Preguntes a quien preguntes. El segundo y el tercero ya van solos. Bueno, el segundo o las agujetas, bueno, del primer eso día. De que van solos, Miguel, no sé yo, ¿eh? Con más ejercicio. Eso es como la resaca, ¿no? ¿Cómo se va la resaca? No, descansando. Bueno, estamos, son las 12 prácticamente de la mañana, las 12 menos 13 minutos, las 11:47 de la mañana. Yo creo que es momento ya de empezar a hacer valoraciones finales también de este triatlón Ciutat de Gandia. Miguel, ¿cómo has visto en general este día de hoy? Pues una maravilla, excepcional. La suerte que veníamos con muchísimo miedo a nivel climatológico, y como tú citabas, hemos tenido muchísima suerte. De hecho, ahora ha bajado bastante, bastante el viento, claro, un sol maravilloso y un entorno incomparable. Entonces, una maravilla. Una maravilla, la verdad que de 10, ¿eh? Hacer un triatlón así, y más después del año pasado, sí, que recuerden cómo fue de pasado por agua.
poco desastre. Nosotros claro. teníamos el año pasado aquí una carpita, claro, para no choparnos a morir. Y terminó la tele mojada arriba abajo, los cables, imagínate yo. Y estábamos también con los demás compañeros, también estaba José Vicenç. El café no se pudo montar, el compañero de Barcel, Carlos Claro, Esquivá. Muy bien. La verdad que fue todo un pequeñito desastre dentro de la grandísima organización que fue de todos modos. Sí, pero el deporte porque al aire libre es lo que tiene. Es en un pabellón, no te pasa. José Vicenç. Aquí estamos. Cuéntanos, conclusiones finales de este día. Bueno, yo creo que la conclusión final es la participación, sobre todo eso, participación, motivación, la gente contentísima, porque lo hemos visto aquí en la meta, ¿no? Cuando hemos entrevistado sobre todo a las chicas y a los chicos, la satisfacción y sobre todo lo que nos han destacado es un poquito el agua fría, es la único, pero el resto perfecto, con lo cual yo creo que ha sido. Bueno, por aquí tenemos, a ver si antes de que se termine, a ver si el presidente del Club Triatlón Gandía, Alex, a ver si podemos sacarle unas palabritas también, que nos haga una pequeña valoración de lo que ha sido el día. Cierto es que va loco, perdido, como no puede ser de otra forma. Es el presidente del club que organiza, pues imagínate la locura constante que es tener todo el dispositivo, todo al completo para organizar esto. Y a ver si lo podemos sacar, nada, un par de palabras para que nos cuente cómo ha ido el día, que estoy seguro que va a sacar una valoración más que positiva. Alex Muñoz, Alex Moisés Muñoz, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, ¿qué valoración sacamos del día? Pues bueno, no hemos tenido la mala suerte que tuvimos el año pasado, no, ni mucho menos. Que nos diluvió, pero sí que es cierto que todavía nos hubiera gustado que no hubiera hecho el viento que ha hecho, que aunque no es fuerte, sí que es cierto que hay unas rachas que nos han impedido montar, acabar de montar un poco todo lo que es la parafernalia del evento. Aún así, yo creo que la valoración de organización, estoy seguro que, no sé si has podido hablar yo con alguno de los triatletas, pero estoy seguro que todo el mundo está muy contento con la organización. Están súper contentos, se lo han pasado muy bien. Hemos padecido un poco en el sector de carrera a pie porque claro, es inevitable que con el tiempo que hace que haya gente paseando por primera línea, claro. y por el dicho viento no hemos podido tampoco señalizarlo bien porque se volaban las balizas o los conos. Pero bueno, creo que la gente está contenta y así me lo están haciendo saber cada vez que llegan. Bueno, eso es lo importante, ese feedback también. Hay pocas cosas que mejorar porque de verdad digo que la organización es muy, muy, muy buena, pero siempre ese feedback ayuda también a que el año que viene sea mejor todavía. Sí, seguro. Vamos mejorando, parece que no, pero año tras año. Este año hemos incorporado unas novedades y el año que viene seguro que incorporaremos otras cosas que nos dan. Que nos lo compra la compañía. Ojalá. Este año hemos tenido la gran novedad de que hemos podido cortar la lluvia, a ver si el año que viene cortamos el viento y ya lo tenemos al completo. Correcto, nos lo comprará Iron Man, como dice Miguel. Exacto. Bueno, pues Alex, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí. Espero que teneros aquí el año que viene otra vez. Vale, y a Miguel también. Que todo es posible, ya lo sabes. Bueno, un saludo, chao. Un saludito, gracias, chao. Alex. Bueno, aquí estaba el presidente del Club Triatlón Gandía, club organizador de esta grandísima prueba. Nosotros nos vamos a ir marchando. Yo sigo con mi visera, José Vicenç. Tú no cambies nunca. No. A mí me traen una visera para que me sienta un triatleta más, me la trae Miguel, y yo no me la quito de principio a fin. Eso sí, lo que sí que voy a hacer es abrir el coche para que en breve, desde Automoción Moy, este Hyundai Tucson, recuerden, desde Automoción Moy, nos lleve ya, pues bueno, a disfrutar del resto del día, que hoy va a ser un día espectacular, ¿eh? Aquí ese coche auto híbrido, que es una auténtica barbaridad de la tecnología, que lo venden en Hyundai, en el taller, en el concesionario de Moy Motors, y que, por cierto, es el mejor concesionario de Hyundai de toda España, que se dice rápido, ¿eh? El mejor, nombrado por Hyundai España, así que desde Moy Motors, ese Hyundai Tucson que nos lo traen y lo hemos tenido aquí cerquita para que nos vayamos empapando de lo que es la auténtica tecnología, un auténtico cochazo. Con esto nosotros nos vamos a ir despidiendo. Miguel, ¿qué te ha parecido esta primera experiencia televisiva? Con dos personas con tanta experiencia en el directo. Yo creo que deberíamos de despedir con una pequeña apuesta por vuestra parte de lo que puede ser un objetivo para vosotros, ¿no? Siempre está bien, ¿no? Pero no, tú nos entrenas. No nos referimos a cantar. No. Pero tú nos entrenas, te comprometes con nosotros, ¿eh? Nos narraremos en directo cuando debutéis. En 2000,
Vamos a poner la prueba ya. Venga. Vamos a ponerla. Venga, va. 22. En 2022 estamos ya, que estamos ya a mitad de año. 23. En 2023, José y yo hacemos un triatlón. Vale. 2023. Prometido. Venga. Prometido. Firmamos. Prometido. Ahí queda. Prometido. Ahí queda, ahí queda. En 2023 queda firmado, José Vicens y Marco Oliva hacen un triatlón. Nosotros, como tenemos que empezar a entrenar, vamos a marcharnos. Vamos a marcharnos ya, ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias, de corazón, de verdad lo digo, a todos ustedes por estar ahí, pero sobre todo a nuestro cuerpo técnico. Sin ellos esto no sería posible. Todos y cada uno de los trabajadores del Grupo Radio Gandía de Telesafor, que han hecho posible que estemos contando en diferentes, en tantísimos puntos diferentes, esta 13ª edición del Triatlón Ciutat de Gandía. Ya no solo desde Moides Barcha, desde cualquier punto de la playa también. Mostrando la línea de meta, también mostrando a todos los nadadores y nadadoras. Ha sido espectacular, muchísimas gracias a todos y gracias obviamente a Miguel por estar con nosotros. A vosotros. José Vicens, a ti te veo mañana. Y... pasado mañana. Bueno, pasado mañana, eso es. Y nosotros nos marchamos así. Recuerden, en Telesafor tienen el mejor deporte siempre en alta definición, al igual que cualquiera de los eventos que hagan, que siempre estaremos ahí. Un fuerte abrazo y hasta el próximo directo. Audio Jungle.